Buenas y adictos, bienvenidos a todos a un nuevo directo. Bienvenidos a todos de nuevo a SnowRunner. Siento haber tardado tanto, pero es que estaba aquí, bueno, reajustando cosas, básicamente. Acabo de terminar de trabajar y no me ha quedado tiempo. De hecho, ni siquiera, hasta hace 5 minutos, ni siquiera sabía lo que iba a hacer hoy con mi vida y con los directos. Pero sea como sea, volvemos al barro, volvemos a SnowRunner. Vamos a continuar donde lo dejamos en el último capítulo, chicos, porque hoy lo que necesitaba era desconectar, era estar de chill un rato charlando con todos vosotros, y es lo que voy a hacer porque llevo unos días súper, súper cargado mentalmente. Así que, y no solamente por el trabajo, sino por otros temas bastante más importantes que tienen que ver con, ya sabéis, casas y esos temas. Así que gracias a todos los que estáis aquí tan prontito para desconectar conmigo, aunque hoy estoy empezando en realidad un poco tarde, tampoco voy a negarlo. Le Mans, muchas gracias, te llevas la señora Pole, así que bienvenido, tío. Kiko, luego has llegado segundo, muchas gracias por el apoyo, bienvenido. Hoy no tenemos carreritas, de verdad que lo siento porque llevo una semana loca, como os digo, y he estado a punto de cancelar el directo de hoy porque estaba realmente saturado y quería hacer otras cositas y aprovechar la tarde para otros temas, pero bueno, creo que hoy puedo sacar un hueco porque me he dado cuenta que además mañana no puedo hacer directo porque mañana tengo un evento durante toda la tarde con compañeros del trabajo. Un evento del trabajo, ¿vale? Así que qué genial todo. Martes no hay directo, jueves me montan un evento y no puedo hacer otro directo. Me vais a matar. Así que esta semana no va a haber carreras. No sé qué voy a hacer el fin de semana, ya veremos. Igual el domingo puedo hacer un directo de carreras. Pero bueno, este domingo técnicamente toca ruta dominguera. Y no solo eso, todavía no he sacado tiempo para configurar el Latch Tools. De hecho, sigo sin poder instalarlo. No sé qué voy a hacer, pero bueno, me buscaré una alternativa y como tarde intentaré tenerla preparada para el domingo, ¿vale? De forma que hagamos un sorteo en condiciones, aunque sea usando, pues eso, algún randomizer o algún cualquier otro software para hacer un sorteo aleatorio entre todos vosotros los que estáis suscritos. De verdad que lo siento, me da mucha, mucha rabia porque hay mucha gente que al final se suscribe y puede acceder al sorteo. Y si dicha suscripción supera el mes, se va a quedar fuera, ¿no? Y cuando ya lo retraso semana y algo, es lógico que haya gente que se quede fuera. Así que de verdad, lo siento mucho, pero es que está siendo una semana loca. Creo que podría decir que las cosas están saliendo bien, pero si me notáis medianamente serio es porque estoy realmente saturado y no soy capaz. No soy capaz de procesar todo lo que está ocurriendo en mi vida. Así que nada más, chicos. Esta es la intro de hoy, así que bienvenidos a los que estáis por aquí. Creo que además de Kiko no he saludado a nadie. MonJRM, compro vocal, por favor, ponte alguna otra vocal por ahí después de la O, maldita sea. Buenas tardes, ¿falló la cuenta atrás? ¿Cómo que falló la cuenta atrás? Yo creo que no, simplemente os he tenido un minutito de más esperando porque ahora os lo explico, ¿vale? Acabo de hacer una instalación sobre la bocina de algo que os voy a mostrar en SnowRunner porque he dicho, joder, hoy traigo algo que dentro de lo que cabe es aburrido y vamos a repetir algunos de los caminos, alguna ruta que ya conocemos, no vamos a ver ningún camión nuevo, ninguna mercancía espectacular como la del pasado día, así que he dicho, voy a hacer algo así improvisado para poder traer algo nuevo y creo que lo he conseguido, ¿vale? Lo vais a ver ahora en breve, así que ya veréis, en breve os explico. Felipe, bienvenido, yo también te aprecio mucho. Gracias por estar aquí tú también. Ángel, casi te llevas la pole, pero bueno, lo importante está en la actitud. Kiko, tú tranqui, te dejo de fondo mientras hago cositas. Muchas gracias por dejarme de fondo, Kiko. Ya sabéis, cuando dejáis de fondo a la peña, no la muteéis en Twitch, porque si muteáis a la gente, ya sea desde Windows, ya sea desde el propio reproductor de Twitch, lo detecta y no nos cuenta la audiencia, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Miren, buenas tardes, gracias por pasarte. FJ, buenas tardes, me perdí la intro. Resumen, has llegado a la intro, no te engañes. Os he tenido esperando ahí un rato antes de arrancar, así que no cuenta. Con Mon llega y sobra, Mon. Venga, pues eres Mon a partir de ahora, me alegro. Así sí, así se puede, con alguna que otra vocal por ahí. Guille, ¿qué te cuentas? Buenas tardes. Pues nada, chicos, gracias a los que estáis llegando. Y como os vengo diciendo, ¿vale? Estoy ultra mega saturado. De hecho, me tengo que pegar una ducha y no me ha dado tiempo. O sea, me tenía que duchar porque estoy que doy tolasco. Y bueno, y he dicho, bueno, pues entre la higiene personal y salud y un directo,
vamos a hacer el directo, que le den por culo a la salud. Así que, lo dicho, luego me iré a la ducha de cabeza. Espero no terminar tarde, ¿vale? Me gustaría terminar a las 8 y poquito, así que va a ser un directo dentro de lo que cabe, corto, dentro de lo que cabe. FJ, ¿para qué ducharse si efectivamente, si vamos al barro? O sea, tampoco, no tendría mucho sentido ducharse antes, la verdad, no lo tiene. Así que vamos a darle caña. Nico, Polent, sí, la polenta para ti, esa te la llevas siempre. De terminar la intro a las 8 hablamos, efectivamente. Bueno, pues ni después. Pues lo dicho, gente, que nada, os he dejado aquí con música de fondo, pero debería escucharse el juego. A ver si no me está troleando el juego esta vez. Decidme por favor, confirmadme por favor que se está escuchando. No se está escuchando, ¿verdad? No se está escuchando. Bueno, pues esta vez menos mal que os tenía musiquita de Spotify, porque si no la iba a liar. A ver, creo que ahora se debería de escuchar. Se escucha, ¿no? De fondo. Muy de fondo, porque es una música de chill, cuanto menos, que a eso venimos hoy, maldita sea. Hala, pues os cambio la escena. Y dame un segundín que me ajuste por aquí, que no sé ni, la verdad, no sé ni cómo me he ajustado. O sea, yo creo, es que hoy estoy estresado, gente. Llevo toda la semana estresado. No puedo. No solo por el curro, ¿eh? De hecho, en el curro no estoy estresado. Eso es lo peor. Eso es lo más preocupante. Por suerte, en el trabajo estos días estoy tranquilo y puedo tener unos ratos para desconectar y para, bueno, para responder llamadas, porque ha sido una semana bastante loca. Ay, bueno. Directo de chill, ¿vale? Lo siento mucho, hoy no estoy muy muy proactivo, pero necesitaba un directo de desconexión y ahora en breve os explico lo que tenemos. Bueno, no sé si os acordaréis, pero el último día llevamos una carga bastante espectacular, ¿vale? Aquella gigantesca aspa para el molino eólico. Y levantamos uno de esos molinos, tranquilos que habrá alguna otra misión similar en este mapa de claros. Pero en realidad, hoy venimos muy seguramente a despedirnos, al menos por un tiempo. Luego ya sabéis que volvemos a revisitar algunos de los mapas para seguir haciendo misiones. Pero seguramente hoy sea el directo en el que despidamos este bioma eurasiático, ¿vale? Porque el siguiente martes llega ya la siguiente fase, la primera fase del tercer Season Pass de SnowRunner, la primera fase que nos lleva a América de nuevo, bueno, a Canadá en realidad, pero bueno, nos lleva al continente americano y nos lleva a Ontario, como ya os conté, ¿vale? Ahora ya sí teníamos fecha confirmada, es el martes que viene, y el martes que viene llegará el DLC al completo con sus, creo que dos nuevos protagonistas, ¿vale? Un par de nuevos vehículos, además de un corte bastante, bastante clásico, y que de hecho recuerdan a este trasto que tenéis ahora aquí, ¿vale? Recuerdan a esto que estáis viendo, pero en la versión americana, porque ahora estamos en un mapa ruso donde tenemos este Zil. Bueno, pues lo que nos van a traer con ese DLC inspirado en incendios forestales van a ser, a principio y por lo que se ha visto, un camión de esta índole, de este tipo, así muy muy clásico, ¿no? Que también va a tener una configuración para camión de bomberos. Y luego va a traer un camión gigantesco, muy a lo americano, pero muy clásico también, que recuerda un poquito a... La verdad, no sé decir ahora ningún modelo que recuerde, porque no me sé los nombres de los modelos complejos estos gigantes, pero es uno de esos gigantes que puede ir por donde le da la gana, básicamente, ¿vale? Así que veremos a ver de qué consta, de qué consiste esa nueva fase, con una ambientación forestal en torno a los incendios, porque tiene pinta que vamos a tener algún mapa que va a estar básicamente, pues, ¿cómo decirlo? Iba a decir quemado, pero no me viene la palabra que quería usar. Es un sinónimo, da igual. Bueno, pues va a estar completamente quemado, ¿vale? Así que vamos a estar ante bosques calcinados, esa era la palabra que estaba buscando. Así que vamos a estar ante un ambiente, en principio, intuyo, bastante oscuro, ¿no? Y con unos cielos quizá incluso naranjas por los reflejos de los fuegos, de las brasas, ¿no? De la tierra o de la madera que todavía pueda estar caliente. No lo sé. La verdad que no sé lo que esperar. He visto algún que otro vídeo, alguna imagen suelta, pero no me he querido spoilear. De eso hablaremos el martes que viene, porque si sale el martes, espero poder estrenarlo con vosotros, ¿vale? Espero que la semana que viene esté un poquito más tranquilo, pero no seguro nada, porque con esto de los temas inmobiliarios
tengo que atar todavía bastantes cosas, estoy tomando decisiones importantes para toda mi vida, creo. Así que en ese proceso tardaré un poco, pero creo que luego debería de estar ya, la semana que viene debería de estar ya un poco más tranquilo. Pero sea como sea, eso será la semana que viene. Hoy venimos a despedir, como digo, este mapa de claros. Puede que volvamos próximamente, pero me gustaría al menos acabar misiones, no dejar nada a medias por si tenemos que vender cosas, llevarnos vehículos, ya sabéis, esas cosas, ¿no? Y diréis, ya, Gorka, ¿y qué haces con este trasto? Bueno, pues os lo resumo. No, no estamos en claros, ¿vale? Estamos en la Federación Rusa. ¿Y por qué? Bueno, pues porque he dicho, coño, ¿por qué no despido el directo en claros con algún nuevo camión, no? El otro día dijimos, necesitamos un camión grúa. Y es cierto, necesitamos un camión grúa para cargar con un contenedor gigante que tenemos que llevar a el pequeño semitráiler con el que queríamos acabar la misión que da título al vídeo de hoy, alto voltaje. Y he dicho, vale, pero voy a intentar hacer algo con algún camión nuevo, ¿vale? Y me he dado cuenta que tengo un camión todavía, y es ruso, pendiente de probar porque no lo he desbloqueado en una misión que es bastante compleja de alcanzar, ¿vale? Una misión que para llegar a desbloquearla hay que hacer un montonazo de misiones precisamente aquí, en este mapa, ¿vale? Y por tanto he dicho, bueno, pues entonces voy a intentar rebuscar entre los mods de la comunidad, y efectivamente en mod.io he encontrado un mod exclusivo que sirve única y exclusivamente para desbloquear el camión que tengo que desbloquear. Y hablamos de este que os voy a enseñar ahora mismo. Piana, ¿qué te cuentas? Te odio porque cada vez que te veo jugar me dan ganas de jugar, pero no tengo tiempo. Bueno, pues entonces quédate aquí conmigo y mientras aproveches el tiempo para hacer otras cosas, pues estarás casi jugando o llevándote una experiencia similar o sufriendo mucho más la envidia cochina porque la sana no existe y queriendo instalar el juego de nuevo. Sí, es muy probable, Piana, que todo vaya peor. Lo siento, de verdad. Es lo que hay. Pero bueno, que si te quedas, me alegro mucho. Gracias por pasarte. El camión del que os estoy hablando, ¿vale? Está por aquí, en la sección de todoterrenos, ¿vale? Aquí tenemos el famoso Nissan Diesel con todas sus configuraciones. Tengo también los MAV, ¿vale? Todos estos camiones, obviamente, soviéticos, de corte rusa. Por tanto, disponibles hoy. Y curiosamente, tengo un camión aquí, al lado precisamente del Krav 6443, ¿vale? Que no es sino el famoso Taiga, que es uno de los camiones más potentes y que íbamos a usar para esta misión de camión grúa. Bueno, pues he cambiado de opinión y he dicho, coño, el mapa este de claros euroasiático está siendo muy clásico, estoy usando camiones clásicos. Y este, a pesar de que es viejo de narices, no es tan viejo como este de aquí, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido instalar en forma de mod este Taiga, que lo único que es el camión original del juego, pero desbloqueado. Ya está, no tiene más, no he tenido que hacer la misión y por tanto puedo estrenarlo con vosotros. Así que hoy y por primera vez voy a estrenar el Taiga 6455B, que esto viene ya de unas fases anteriores. No sé si es parte de la... Yo diría que es parte de la tercera o segunda fase, diría que tercera fase, pero es parte del segundo Season Pass, eso seguro, ¿vale? Así que creo que tenemos alguna descripción por aquí. Por aquí nos dicen un camión pesado 6x6 todoterreno originario de Europa del Este. En un principio se concibió como vehículo de transporte de tropas y logística para las necesidades militares. Sin embargo, este monstruo de 12 toneladas acabó siendo adoptado fuera del ejército, encontrando uso en una amplia gama de entornos urbanos y comerciales, ya sea en el sector forestal, en el de la carga ligera o en el de la logística en el extremo norte. Hay una variante 6455 diseñada para triunfar en él. Esa es la descripción y por tanto podemos deducir que lo podemos usar. ¿Y os digo algo gracioso? Bueno, pues en el bioma euroasiático de claros no me dejan comprar este camión. Es cuanto menos gracioso porque Eurasia en realidad pertenece al bioma del este de SnowRunner y hasta ahora podía comprar todos los camiones soviéticos, es decir, Taigas, Krav, Tatras, ¿vale? En este caso se llama Krav porque es el nombre real, porque lleva un mod que cambia los nombres, pero en realidad este Taiga no deja de ser otro Krav, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de este trasto que quiero estrenar porque en realidad este Taiga me recordó un montonazo, al Western Star. ¿Recordáis? El White Western Star de Michigan, aquel camión que se desbloqueaba a lo largo de Michigan, creo que en su segundo mapa, y que resultó ser uno de los camiones de carga pesada más versátiles y potentes que había. Bueno, pues este tiene una pinta increíble a ese camión, pero en una versión rusa, ¿vale? Con una estética un poco diferente, pero con esas líneas cuadradas, muy muy rectas, muy muy viejas y que me recuerdan a los camiones americanos, ¿no? Morro estrechado, pasarruedas muy muy ancho y lo dicho, líneas muy rectas que recuerdan a los viejos Peterbilt o Kenworth. Así que
Eso hace que me guste, obviamente, y me gustaría comprarlo con todos vosotros. Así que vamos a comprarlo a ver si me deja. Parece que me ha dejado y una vez lo hemos desbloqueado, ya lo que puedo hacer es llevármelo de aquí y irnos a donde realmente estábamos el otro día, ¿vale? Así que nos vamos de Don, de Rusia, donde lo he comprado simplemente porque necesitaba comprarlo en un mapa 100% soviético, 100% ruso, y me voy a ir a, pues creo que es Encrucijada, donde efectivamente, no estoy seguro si estaba en zona central o en Encrucijada, ahora estoy dudando. Vámonos a Encrucijada, creo que estoy en Encrucijada, donde estábamos con el camión grúa esperando, y lo que vamos a hacer va a ser, mira, de hecho, ¿qué coño? Si es que el camión de la portada de Encrucijada es el Taiga. No entiendo nada. No entiendo nada, gente, porque estéticamente hablando no deberíamos de tener ningún problema. Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Sea como sea, os digo que no me dejaba comprarlo en este mapa, ¿vale? En este bioma. José Cale, buenas tardes. ¿Qué cambiado estás? ¿En serio? ¿Eso es porque no me he duchado? No sé. Tengo el pelo guarro, me tengo que duchar luego. Igual es eso. Espero que no sea la cámara haciendo locuras con el color, espero. Bueno, chicos, pues este era el camión que teníamos listo, ¿vale? La misión de hoy, la misión con la que me gustaría empezar hoy, en realidad es la continuación de Alto Voltaje, donde únicamente nos quedan los consumibles. ¿Qué pasaba? Que eso, tenemos, bueno, nos lleva al instituto, tenemos que ir al instituto y lo que íbamos a hacer era aprovechar que tenemos un camión grúa y que tenemos un semi-trailer aquí arriba, el MAZ, esperando para cargarle este gigantesco contenedor 40 pies y llevarnos con el semi al sur, ¿vale? Al almacén del sur, ese contenedor, porque hay que entregarlo aquí. Luego, después de entregarlo, como hay que venir igualmente con el semi, cargaremos, ¿vale?, los consumibles que restan. Y con esos consumibles vamos a cargar un total de, creo recordar, 4 consumibles. Vamos a llevar por un lado consumibles hasta aquí y después vamos a seguir con ese semi. Vamos a venir por aquí y vamos a hacer otra entrega que había que dar por aquí. No recuerdo ni dónde, pero había una misión por aquí, creo que en la gasolinera, que nos pedían también consumibles. Así que hacemos un total de 3 misiones, como planeamos. Pero además de eso... vamos a estrenar un camión, porque si no, lo de hoy se me sentía soso y este Taiga lo conocemos todos, ¿vale? Así que, ¿qué os parece si nos deshacemos de él, ¿vale? Nos deshacemos de este camión porque, al fin y al cabo, genial que esté aquí y es parte de este mapa, pero ¿qué queréis que os diga? Si traemos el otro tampoco va a pasar nada, ¿no? Así que, hacemos así, vendemos este trasto, ¿vale? Y a cambio de él nos traemos este. Me van a cobrar, por eso he vendido el otro, porque lo estoy cambiando de bioma y en principio en este bioma este camión no está disponible, algo que es un bugardo increíble teniendo en cuenta que es parte de la imagen, como habéis visto, ¿vale? Pero bueno, no lo sé, yo tampoco lo entiendo. Ahora lo que voy a hacer va a ser personalizarlo, obviamente, porque es la primera vez que vamos a ver en acción este trasto. Le tengo muchas ganas, de verdad, es uno de los camiones que más me gusta. Me encantan las antenitas que tiene ahí en el borde, ¿las veis? Es la leche, tienen sus físicas, obviamente, ¿eh? Increíble. Vasajao, bienvenido a Rachel León, tío. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver qué se trae este trasto. Potencia, peso es A, ¿vale? Pero esto no tiene absolutamente ningún accesorio encima, así que una vez le carguemos cosas seguramente se nos vaya de las manos. Como veis, lo de siempre, un camión original que empieza en A, por tanto en A se puede llegar a sufrir. Con el segundo motor es un A+, que ya para mí es ideal. Y luego ya tenemos otros dos motores, ¿vale? Que bueno, se nos van un poquito de las manos. Este ya es un S y este es un S+. Si queréis ir de chetados, pues llevad el S+, porque como veis, mejora la durabilidad y no aumenta los consumos, pero yo voy a ir aún más allá y voy a quedarme solo el segundo porque mejora un poquito consumos y A+, en principio, para lo que queremos hacer ahora, desde luego va a ser más que suficiente, va a ser un camión grúa, ¿vale? Pero es que para cargar yo también usaría este motor, no quiero chetarme, como decimos, ¿no? No quiero ir de sobrado. Caja de cambios, esto es importante, ¿vale? Tenemos ajustable, gama alta y todoterreno. La todoterreno se carga el consumo y la ajustable también. Y son mis dos preferidas, así que ya que me cargo el consumo de las dos maneras, pues ¿qué queréis que os diga? ¿Me quedo la ajustable o la todoterreno? La ajustable siempre te da un poquito más de libertad, ¿no? Para maniobras, que teniendo en cuenta que va a ser un camión grúa, pues igual mejor. Igual mejor, así que lo dejamos así. Aquí dice más F, menos bajo, R, alto. Bueno, madre mía, no sé ni lo que describe, pero vamos, que es la mejor que hay. La más versátil. Suspensión. Oh, Dios mío, qué cagada. Ay, Dios mío, que con esto no contaba. Que me he dejado algo en main. Pero ¿cómo puede ser que las mejoras de este camión estén en main si este camión es soviético?
¡Ay, me cago en la leche! ¿Qué mejora me falta por encontrar en Main? Ostras, esto no me lo esperaba, ¿eh? Porque en Main lo teníamos bastante, bastante recorrido. Bueno, pues vamos a ir con la suspensión normal. Hombre, la verdad que en este camión, fijaros lo que cambia, ¿eh? Fijaros, si no cambia prácticamente nada. A ver. Bueno, creo que son centímetros, ¿eh? Lo que cambia este camión. Vale, se notará un poquito, pero me va a dar igual. Espero que no me falte ninguna otra mejora. Ah, vale, claro, pero los neumáticos... Los neumáticos me van a fastidiar. Bueno, a ver, de todas maneras, los neumáticos normales son de 48. Vale, sí, unos de 50 me hubieran molado bastante. No os voy a decir que no. Ostras, ¿qué tenemos aquí? Bueno, vale, tampoco necesito eso, ¿no? Creo yo. Con cadenas, vale, interesante. No. Me voy a ir a por... Dios, menudas bestialidades. A ver, no tiene dobles. Pivoku, bienvenido. No tiene dobles. Estas son para barro, ¿vale? Son una chetada en barro. Igual me quedo las todoterreno. De hecho, son las que trae. Pero es verdad que 1,8 en barro, asfalto 3,9. Madre mía, qué barbaridad, tú. Igual me quedo para barro, por ir un poquito más. En realidad, en este mapa, yo creo que con llevar todoterreno debería de ser suficiente. Estas empiezan en 2-2. Hombre, la verdad que... Me da rabia no poder llevar las grandes, ¿eh? Me da un poquito de rabia no poder llevar las grandes, no os voy a engañar. Pero es que de todo lo que hay aquí... Estoy pensando todavía, ¿eh? ¿Cuáles pueden ser las más interesantes? 48. Estas son bastante cañeras. Estas son bastante, bastante cañeras. A ver, teniendo en cuenta que va a ser un camión grúa, no es nada impensable que vayamos con ruedas para barro. Eso está bastante claro. Estas son muy, muy cañeras, con esos tacos tan, tan exteriores. Estas están bien, estas ya se las ponía antes al resto de... ¿2, 4, 3, 5 en asfalto? Nada, sí, es lo normal. Igual le dejo las todoterreno. Sí, es el mod de bueno, uno de los dos que tengo de realismo, el Realism Overhaul y el otro de los nombres reales. Ese es el que os añade el detalle de las ruedas. Es súper interesante, os lo tengo dicho. Mejora un montón la experiencia. Pues no sé qué voy a hacer, ¿eh? Porque estas en barro realmente no andan tan bien. Son 3-6 en asfalto, eso es verdad. A mí me gustan más estas. Pues igual me quedo estas. Desde luego con estas problemas no vamos a tener, ¿eh? Eso ya os lo puedo asegurar. Pero yo creo que este camión con las todoterreno iba a ir bien. Eso también os lo digo. Vale, vamos a probar así. Vamos a probar así. ¿Qué más teníamos por aquí? Cabestrante. A ver, por aquí. Cabrestante. Medio avanzado. Venga, es una grúa, maldita sea. Tiene que llevar lo más fuerte que pueda. Vale, rueda de recambio. ¿Me vendría bien? Sí, me vendría bien. Voy a ver si es compatible con la grúa. Tuve respiración. Tiene uno bajito y uno alto. Vamos a llevar el alto. Es muy bonito el bajito, ¿eh? El bajito mola mucho. Muy americano. Vale, y queremos una grúa. Queremos una grúa. Ostras. Potencia peso B+, ¿eh? Ojo que igual le tenemos que poner otro motorcito, gente. Me hubiera gustado llevar alguna combinación de estas, ¿eh? No os voy a engañar, alguna combinación de estas le queda que ni pintado, pero esta también. Vale, ¿qué más teníamos por aquí por curiosear con este trasto? Los madereros, eso está interesante, ¿eh? Porque madera con este trasto también me gustaría llevar. Montura de rueda, ¿cómo? Me gusta. ¿Es compatible con la grúa? ¿Llevamos dos ruedas de repuesto? Es mi sensación. Llevamos dos ruedas de repuesto. Hombre, igual le quito la de... A ver, es que yo creo que queda bien. A ver. La grúa va apoyada encima de la rueda. No es mala, ¿eh? No es mala. Así que... Voy a probar a quitarle... Voy a probar a quitarle la rueda de repuesto. Creo que estaba por... No, no estaba aquí. Estaba aquí. Si se la quito la grúa... Nada, la grúa sigue en su sitio, ¿verdad? La grúa se queda en su sitio. Hombre, pues entonces a falta de nada, desde luego la vamos a llevar. Sí, sí, sí. Parte delantera, ¿qué tenemos por aquí? Visor solar de punta recta. Contra nada. Pues se lo ponemos, sí, queda combinado con las barras. Vale, baliza, bla, 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 bla. Nada, llevamos barras. ¡Ojo! Ostras, qué bestialidad, tú. Este camión es una burrada de camión, ¿eh?
me gusta normal. La verdad que esto le queda espectacular, ¿eh? Uf. Uf. Esto... esto le queda muy bestia. Esta también, de hecho, le queda hasta más natural con las barras que lleva. Este es como más moderno, voy a decir. Lo que pasa es que voy a llevar demasiadas luces. Ya sabéis que no soy nada fan de las luces, ¿no? Igual lo dejo así, tal cual. Sí, lo voy a dejar tal cual. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta la estética de este camión. Bocinas externas, ¿dónde están? ¿Dónde están? No las veo. Vale, las lleva justo ahí metidas debajo de las barras. Venga, va, para mí. Tubo de escape. ¿Qué tenemos? ¿El original va por debajo? ¿Puede ser? Tiene pinta de ir por debajo, ¿vale? Luego tenemos... esto, pero esto... Joder, cómo me molan. Uf, cómo me mola este camión, de verdad. Creo que este camión lo vamos a volver a usar pronto, ¿eh? Me está gustando mucho cómo luce. Pero ¿sabéis qué pasa con las chimeneas, no? Que con la grúa suele ser peligroso llevar chimeneas. A menos que sea bajita como esta. Esta no está tan mal. ¿Tiene dos? Tiene dos. Uf, qué guapada. La verdad que las llevaría por abajo por el tema de la comodidad, pero teniendo en cuenta que estas son muy altas, pero estas... Es que las castañuelas nos pueden, gente. Las castañuelas siempre nos pueden. Vamos allá. Vale, llantas. Ostras, ¿tapamos las llantas? Todas son tapadas en realidad, pero estas como que no las había visto antes. Molan un huevo. Venga, va. Y colores. Me gusta mucho el color original. Vale. El naranja Stradi a la orden del día. Esto está muy guapo. Este le queda muy bien a la grúa. Y este es el original. Este está muy cañero, Pero creo que a la grúa le queda este. A la grúa le queda este, sin lugar a dudas. Este está espectacular. No había visto nada parecido a esto. No había visto nada parecido a esto. Es negro militar y este está muy bonito, ¿eh? Creo, de hecho, creo que el más bonito es este. Pero nos vamos a quedar este porque con la grúa viejuna amarilla queda que ni pintado. Nunca mejor dicho. Vale, pues... ¿qué más tenemos por aquí? A ver... venga, el perruno. Aunque no sea muy, muy ruso. Vamos a ver, aquí le voy a poner algo de esto. Algo de esto, sin lugar a dudas. Ok... Pegatinas. Uy, pero si son enanas. Pero ¿qué le podemos meter con? Pero si son más que enanas. Madre mía, pero si no se ven. Bueno, pues le dejo solo esa y ya está. Espera, ¿había alguna otra posición? Ah, vale, esta sí, esta tiene más sentido. Esta tiene más sentido. Voy a poner aquí esta. ¿Y hay alguna otra posición? Hombre, pues esa no está mal. Esta tampoco. Ah, vale, esa no la esperaba. Vale, ya estaría con eso, ¿vale? Pegatinas exteriores. ¿Tiene que ser algo ruso? Esto no le queda del todo mal. ¿Algo más pequeño? Vamos a ir hasta el final, que al final había algunas chulas, creo recordar. No. Por cierto, las pegatinas... Las pegatinas de Claros de Eurasia están en inglés. Esto es contradictorio. ¿Han metido las, el tema eurasiático como americano? En realidad, porque están en inglés y no tienen sentido. No tienen ningún sentido. Vale, pues no, en realidad no había ninguna por aquí que... Me he confundido con algo más. Ojo. Esa no está mal, ¿eh? Igual le dejo eso normal y le metemos algo aquí. Del pelo de esto, por ejemplo. ¿Qué os parece? Ya está. Hala, más ruso que eso, creo que no hay nada en este juego. Vale, aquí... no me convence mucho. No me convence mucho. Y aquí esto sí que me convence, pero lo voy a dejar sin nada. Lo voy a dejar limpio. Gente, ¿qué os parece? Así el camión. A mí me mola. A mí me mola. Está cañero. Venga, va, vamos a probarlo. Por cierto, el motor. Nos hemos quedado con un B, ¿eh? Teniendo en cuenta que llevamos la grúa, ¿qué os parece si... dan ganas de meterle el motor potente, ¿eh? Es que el consumo no aumenta. Creo que necesitamos toda su potencia para esto. Vale, la durabilidad mejora. Vamos a ir con el motor más fuerte de todos. No suelo ser muy fan, ¿eh? No suelo ser muy fan, pero es que lo necesitamos. Es que esta grúa pesa... En realidad, para estas cosas es cuando se necesitan estos motores. De camino al año. ¡Ojo! ¿Cómo que de camino al año? ¿Cuánto queda? ¿Dos mesecitos? Claro que sí, Ángel. Muchas, muchas gracias, tío. Muchas gracias por esos 10 meses ya.
Gracias por esos bocinazos. Y a ver cuándo os puedo lanzar el maldito sorteo, que ya lo sé, os lo debo, pero no me funciona nada el instalador del Latch Tools y no he tenido tiempo. Llevo una semana muy loca. Así que nada, Juan Mora, no te había saludado, tío, pero ya te he visto por ahí decidiendo accesorios. Y Arcara, bienvenido, tío. Pues nada, nos vamos con dos ruedas de repuesto y este pedazo de bicho. ¿Qué os parece? ¿Cómo queda? Queda muy bestia, ¿no? Yo creo que queda guapo. La verdad que las ruedas son muy bestias. Me hubiera conformado con algo menos, también os digo. Pero vamos a verlo. Venga, va. Omitimos el tiempo. Ya sabéis que me gusta empezar por la mañana. Ya está. Y vamos al lío. Tenemos que llegar... A ver, qué piense. Tenemos que llegar al umbral, ¿verdad? Así que vamos a ponerle a prueba. Y vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Pasamos por aquí. Llegamos hasta aquí. ¿Vale? Y luego nos vamos por la gasolinera. Y nos vamos al umbral, al instituto. ¿Vale? En principio va a ser un viaje corto lo que va a hacer este camión hoy. Va a ser cortito, corta su andanza en el capítulo de hoy. Pero si me gusta, desde luego creo que repetiré y me está gustando mucho estéticamente. Aquí no se ve un tordo. Ah, mira, se ve mejor desde este lado, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar, ojo. Ojo. ¡Madre mía, la humarera! ¡Madre mía, la humarera! ¡Uy, qué raro! Acelera y luego decelera, no entiendo nada. ¿Vale? ¿Así se le ve mejor, gente? Ahí se le ve mejor, ¿verdad? ¿Luces? ¡Ay, madre! Vale, llevo luces por todas partes. Ok. Bueno, pues... Lleva luces hasta la grúa. Ah, genial. Vale, a tope. Pues ahí le tenéis. ¿Bocina? ¿Por qué leches llevan bocinas de coches, gente? ¿Por qué le han puesto bocina de coche, maldita sea? La verdad es que queda muy guapo, ¿eh? Queda la combinación súper cuadrada, la grúa atrás. Está muy, muy cañero. Vale, por dentro, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, tenemos aquí una especie de... Tenemos un parasol del año... nadie sabe... Pero, ¿qué sistema es este? Fijaros, es un sistema para abrir la ventana por delante. Claro, es que es un camión de origen militar. Tiene sentido. Tiene un parasol, o sea, una cortina en toda regla. Y luego tiene aquí un sistema para abrir la ventana, básicamente. Bueno, abrir la luna delantera como si fuera una ventana. Fijaros los detalles, por favor. Fijaros en esto. Increíble. Yo es que de verdad alucino con los de SnowRunner. Bueno, por lo demás, pues un camión viejo. Viejo como debe ser, pero mucho más viejo. Se nota, se nota la estética. Por un lado la estética militar o la estética soviética, por lo sencillo que es todo. O sea, esto no se parece en nada al White Western Star que yo os decía antes. De hecho, fijaros, pero si ni siquiera tiene tapizado. Esto es un camión militar. Esta es la variante militar de este trasto, sin lugar a dudas, No tiene tapizados, ¿para qué? ¿Para qué, maldita sea? El volante como mola. La estrella de Taiga del craft ahí. Muy bestia. Muy bestia. Pues pega con un camión grúa más que con un camión de transporte normal, Eso sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas. Pero bueno, vamos allá. A ver cuánto gasta este trasto. Por cierto, vale, algo que no me ha convencido ya del camión, y ya lo voy diciendo, es que siempre lleva activo, por lo que estamos viendo, ¿vale? Siempre va a llevar activo el tema del bloqueo diferencial y la tracción total. Eso ya es un contra, voy a decir. Es un contra porque significa que va a gastar mucho, aunque por lo que veo no gasta tanto. 6 y pico, 7 y pico, ¿vale? Es más que admisible. Pero como digo, es un contra de cara a no poder tanto controlar el tema de la bajada de consumos gracias a desactivar, tanto el hecho de que te diviertes más normalmente cuando tienes un control total de ello, ¿no? No sé, creo que lo voy a echar de menos. Vale, voy a ir probando un poquito cómo va. Veamos a ver. Dios, la humarera, tú. Bueno, cuidado. Cuidado, llevamos neumáticos para barra, o sea que eso desde luego no va a ser un problema. Pero voy a frenar un poco porque todavía me voy recto. Vale, parece que la grúa está haciendo que la... Que el centro de gravedad esté bastante alto, ¿vale? Así que vamos a tener que tener cuidadín porque la grúa puede hacer que volquemos fácilmente. Bueno, por lo que estoy viendo, este camión va a ir tirando humo todo el viaje, así que prepararos el bitrate de Twitch, porque vais a tener que estar sujetándolo vosotros, para que no se vaya al garete. Vale, va genial. Se nota, Se nota que pesa. La maldita grúa, joder. Buah, el camión está guapísimo, La combinación de las barras delanteras y este modelo con la grúa, joder, está muy, muy guapo.
Se ve como si de verdad estuviera pensado para esta combinación. Pero ya os digo, es un camión súper, súper versátil, que yo creo que está pensado para un poquito de todo. Pero, no sé, se me hace muy, muy natural esta configuración. ¡Qué cañero, madre mía! ¡Ojo cómo se hunde, eh! Se nota que pesamos una barbaridad. Vamos a ir con la calma. ¡Opa! Y sí, la grúa... Estáis viendo esto de arriba, ¿no? Ese pedazo de brazo, no sé cuánto pesará, pero creo que va a hacer que volcar sea pan comido con este trasto. Vale, vamos a ver qué aceleración tiene la transmisión. Vale, velocidad normalita cuando vamos en corta rápida. Y vamos a ver ahora la H cómo va, ¿vale? No sé si me va a dar tiempo. Aquí creo que tenemos más tierra, así que igual es un poquito absurdo. Venga, frenamos. Eso es. Y nada, aquí hay más tierra, así que vamos a ir con la calma. Buenas, chef, bienvenido. Acabo de hablar con Greta Thunberg de que cómo vas a contrarrestar la contaminación de ese camión. ¿Contra qué? Pues construyendo muchos molinos eólicos y reviviendo la filosofía totalmente ecológica que hay en este bioma. Chef, no sé cómo lo dudas. Después de haber levantado el otro día un molino eólico, me deben no lo sé cuántos kilómetros con este camión. Las que entran por las que salen. A ver si pensáis que aquí vamos de ecologistas a cambio de nada. No, de eso no. De eso nada. Bueno, creo que es por aquí. Soy capaz de haberme despistado y haberme ido por otro lado, ¿eh? Creo que es por aquí. Sé que había bastante caminito de tierra hasta que llegamos al asfalto. 200 metros. En principio la dirección parece la acertada. Vamos allá. Opa, ahí. Sale a devolver. Como la declaración de la renta. Efectivamente, siempre salimos perdiendo. A Greta creo que también le sale todo bastante torcido. Nos reímos, pero dentro de unos años yo creo que esto va a ser lo que nos va a quedar de camiones como estos, básicamente. Bueno, de hecho estos camiones ya por aquí no se ven, por suerte. Por suerte, por el bien de nuestros pulmones. Pero bueno, al final, oye, yo creo que es lo suyo, ¿no? Que al menos podamos seguir disfrutando de estos trastos, aunque sea en lo virtual. A mí me mola. No sé si me conformaré el día de mañana cuando el entorno virtual sea el único entorno en el que puedas conducir un coche con gasolina. Pero bueno, por ahora vamos a decir que venga, así a todo. Total, como en la vida real tampoco nos los podemos permitir en la mayoría de casos, pues yo qué sé. Vale, es por aquí a la derecha por lo que me he marcado, así que vamos a ir un poquito despacio, salimos de aquí. El camión va muy bien, pero claro, es que llevamos la tracción total activada de continuo, ¿vale? Eso se nota bastante. Se nota bastante. Está cañero el camión, ¿eh? De verdad que me gusta mucho la estética de este trasto. Igual fácilmente pasará a ser mi camión soviético preferido. Fácilmente. Es que la estética es muy, muy americana. Y está muy cañera. ¿Has visto lo de la enmienda Ferrari? No, no me he enterado. ¿Qué ha pasado, chef? No me he enterado. De verdad que llevo unos días muy a tope con temas personales y no me he enterado de prácticamente nada. Bueno, he estado viendo las presentaciones de algunos de los monoplazas y tal, eso sí. Pero nada más. Supongo que hablarás de algo de F1. O igual no. Lo del S-Duct. S-Duct. Duct significa... Significa... Me saldrá. Conducto, ¿no? S-Duct. Un conducto de aire. Los conductos de aire quizá de... O de frenos de los Fórmula. Del nuevo que han presentado. Alguna mierda ilegal seguramente. Ha pedido permiso para seguir construyendo coches de combustión más allá de 2035. ¿En serio? Bueno, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya sabemos lo que va a pasar con esas leyes. Lo mismo te digo 2035 que te digo... Que te digo 2050 el día de mañana. Ya veréis lo divertido que se va a poner eso conforme se vayan acercando las fechas. Se van a reír las empresas de las leyes. Vamos, está más que visto eso. Como si no fuera la primera vez que se descojonan de ello. Ya os digo yo que se van a pasar las leyes por donde les dé la gana, por donde más gustirrinín les dé, se las van a pasar.
ya, ¿qué opinen ellos? ¿Dónde es eso? Oye, señores, de momento se está portando. Voy a quitar la luz. De momento este señor se está portando. Vamos allá. Recargamos combustible, ya sé que me cuesta un poquito de dinero, pero merece la pena, porque seguramente lo necesitemos. Vámonos de aquí. Además es un camión que estéticamente tampoco se aleja tanto de la estética de del Nissan, ¿no? Por el morro y tal, está bastante guay. Voy a ir por la izquierda, voy a ir por la izquierda. Tenía que haber ido por la derecha, pero está el coche ahí aparcado todavía. Le voy a saludar. Hasta luego. No hay nadie, pero bueno, da igual. Si el único ser vivo de toda la zona somos nosotros, ya lo sabéis. Bueno, no, y ese pajaruco que ha saltado, asustado por culpa de la bocina. Pendragón, bienvenido, tío. Muchas gracias por pasarte. Bienvenido a nuestro primer viajecito de hoy. Vamos a por la grúa. No, no llegas tarde, no llegas tarde. He empezado muy tarde hoy. He empezado a las 6. Y hemos estado personalizando este nuevo trasto porque quería traeros algo nuevo, básicamente. Y eso es lo que estoy haciendo. Traeros algo nuevo. Que, por cierto, igual hago que este sea el prota de la miniatura, ¿eh? Porque, coño, estamos estrenando el Taiga con la chorrada, ¿no? Vamos a ver. ¿Se le puede hacer una miniatura así tal cual? ¿Cómo lo veis? Me tiro ahora el rato con la miniatura y así la gente que llega tarde, pues no pasa nada. No pasa nada. Oye, pues tampoco está mal, ¿no? Esa toma del solillo así. Ojo, 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 esta toma. Ojo esta toma con el solecico ahí, ¿eh? Se viene, está empezando a llover. Nada, que le den, clima despejado, ya está. Ah, no, que no es lluvia. Ah, que no era lluvia, no he dicho nada. Vale, podemos hacer algo así. Y en campo de visión, para que se vea el sol, podemos hacer algo así. Vale, y esto va efectivamente, eso es lo que busco. Que pegue el sol justo en la grúa. Algo así. Algo así, me voy un poquito para atrás para que luego pueda recortar la foto a mis anchas. Esta foto me está gustando mucho. Vale, y a ver, tiempo. Soy idiota, necesito ahí el sol. Soy bastante idiota. A ver, ese mensaje, no hay mensaje. Pues nada, me aguanto. Ángel Rack, buenas, buenas tardes y muchísimas gracias. Yes, muchísimas gracias por esos bocinazos, tío. 4 mesecitos que acumulas, muchas, muchas gracias. Y prepararos para el sorteo si es que llega algún día, porque todavía tengo averiado el tema de los sorteos. De verdad que lo siento. Muchas gracias por los bocinazos, Jazz. Que sean muchos meses más, tío. Pivoku, yo creo que no les va a quedar otra que cambiar los plazos para prohibir los vehículos de combustión. Efectivamente, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos todos. Es así. Es así, es lo que les va a pasar. Está clarísimo. A ver, ¿qué hago con esto? ¿Subo el brillo? ¿Subo esto? Igual sí. Hombre, el sol hay que dejarlo ahí igual, ¿no? A ver. Es que el sol mola distinguirlo guay, rollo ahí. Igual contraste sí que hay que subirlo un poco. Saturación. Vamos a verlo, dependiendo del etalonaje, ¿vale? Vamos a dejar esto así. Y vamos a darle ahora un etalonaje bonito. Este no, uno que le dé color al asunto. Hombre, este está cañero, ¿no? Este es como retro, el 3. Vamos a ver, este está muy guapo. Alguno que le dé un tono. Hombre, este es muy exagerado, el amarillo, ¿no? Este me está gustando mucho. Me quedo con el 9. El 14 está cañero. Y el último que siempre me gusta, el 19 siempre me gusta. Vale, ostras, es que el 19 está muy guapo, ¿eh? El 18 también está guapo. ¿Y con cuál me he quedado? Con el 9, ¿verdad? El 9 igual es demasiado amarillo, claro. Sí, es lo que tiene. Que se pasan de largo. El 14 está guapo. Es que este es muy natural, ¿eh? Este es muy, muy natural. A ver. Siempre me gusta este, de verdad. 0,80. Podemos bajarle un poco a este. Ahí, para que lo amarillente simplemente. Viñeta la quitamos, no la necesito. Granulado lo quitamos. Campo de visión hemos dicho que... ahí. Y... modo de enfoque. Manual. Apertura. Vamos a darle un poquito de apertura a lo bestia. Punto de enfoque. Vamos a acercarnos al máximo. Sí. Y alcance de profundidad. Podemos darle toda o quitarle hasta ahí. Y dejar ese arbolillo que se salve. Sí, algo así. Ostras, gente, menudo fotón, ¿no? Vamos a hacer así, que necesito un poquito hueco para la miniatura. Ahí estamos. Y vamos a hacer tal que... ahí está. Foto al canto. Buah, encima echando humo la chimenea.
encima echando humo la chimenea. Madre mía, menuda miniatura. Para más 18, efectivamente, chef. Todas las marcas europeas han dicho que no estamos preparados para dejar de lado el coche de combustión por eléctrico. No estamos preparados. Lo que quieren decir es que no tenemos dinero para comprarnos los coches eléctricos porque su coste es demasiado elevado todavía y las subvenciones no saben de dónde sacarlas. Obviamente, obviamente. Entre otras cosas, ¿eh? Es uno de los problemas que tienen. Nada, la transición ecológica no está siendo lo suficientemente efectiva, ya os lo digo yo. Anda, mira, dejamos aquí el remolque de reparaciones. Me lo podría llevar, ¿eh? Me lo podría llevar por si fuera necesario en el otro mapa, pero vamos a dejarlo aquí porque está cerquita de la gasolinera y tampoco está mal. Tampoco está mal ahí el remolque, la verdad. Está lejos de un taller de... Anda, he dado las... ¿Cómo serán las...? Se me ha olvidado cómo serán las balizas. Las he dado sin querer, desactivar balizas. ¡Qué guapo! Ni siquiera me había dado cuenta que las había dado. Igual las he dado al usar el modo foto y activar las luces. No lo sé, igual sí, ¿no? O las he activado yo sin querer, no lo sé. Da igual, vamos allá. El camino con este trasto se acaba, porque en realidad, sabéis, solamente tenemos que cruzar un poquito del mapa e ir a cargar ese gigantesco contenedor al pequeñín, al pequeño semi que tenemos por ahí esperando. Tengo ganas ya. Y en realidad tenemos bastantes cositas que hacer, que ahora que he resumido la misión con vosotros me he dado cuenta de que había bastantes cositas. Vamos allá. Musicota. Está súper bien cuadrada, ¿eh? La música de las intros, de las transiciones de mapa, de verdad que están súper bien hechas. Da gusto, da gusto. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Me lo he marcado aquí? Anda, mira, me lo he marcado aquí. No recordaba haberme lo marcado. Vale, pues nos vamos a poner algún punto intermedio por las jajas. Por aquí y ya está ahí. Vámonos. Venga, al lío. Vamos en automático. Venga, voy a probar la H. Voy a probar la H. A ver, desde ahora. Vamos. A ver, ¿cómo está la H de esta transmisión? No va mal. A ver, no va rápido. No va volando, pero lento no va. Y para ser un camión grúa igual me conformo con esta velocidad, ¿eh? Que ya sabéis que este juego no le gustan mucho las físicas de SnowRunner. La velocidad. ¡Oh, Dios! El sonido, por favor. ¡Qué guapo el morro desde estas vistas! Desde aquí no parece que el morro sea tan cuadrado, ¿no? ¿No os lo parece? Cuidado, agua. Recto, a tomar por saco, vámonos. Con confianza, con la H. Pues nada, ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar, mejor bajamos velocidad. Compañero, ¿os estáis fijando en la antenita? Esa antenita tiene físicas y se mueve. Mola muchísimo la... Bueno, pues... Igual pesamos demasiado para haberme metido aquí con la confianza que me he metido. Pues ya estaría. Buah, dime que me puedo enganchar a algo. Vale, ahí hay un poste. Ojo, ¿eh? Ojo, que la he liado guapa. Vale, voy a ir de lateral. Voy a tirar un poquito de lateral. Vamos allá. A ver. Poquito a poco. Eso es. Un poquito de velocidad, inercia. Eso es. Aceleramos algo más. Tiramos, tensamos. Vamos ahí. Eso es. Y yo creo que ya es capaz él de salir. A ver. Sí. Vamos ahí, con todo el solazo en la cara. Como debía ser. Madre mía, tú la motivación. Madre mía. No, no, se nota un montón, ¿eh? Se nota un montón la diferencia entre llevar un semi y llevar una grúa que pesa unas cuantas toneladas, me da a mí, que llevamos de grúa hoy. Pues está chulo el camión, ¿eh? Ojalá haber podido configurar el volante para llevarlo así, pero bueno, da igual. Nos conformamos por ahora. Que hoy quería estar de chill y no me da la vida. O sea, no iba a tener tiempo para configurar ni para cambiarme al setup ni nada. Fijaros cómo se mueve la antena. ¿Lo veis? Está como loca. Mola muchísimo. Igual le damos al automático, a ver. Vale, la H es la cuarta marcha y con el automático podemos subir a quinta. Vale, en quinta esto ya va bien. Y en sexta se te va de las manos seguramente, como siempre. A ver, ojo. Acabo de pinchar la rueda o solamente he jodido... Vale, hemos jodido la suspensión. ¿Por qué me haces esto, juego? ¿Qué ha pasado? ¿Eran estas rocas de aquí, en serio? ¿En serio eran esas rocas de ahí? ¿De verdad?
ha sido meter sexta y a tomar por saco, gente. Es que os lo tengo dicho, no corráis. No merece la pena en este juego. ¿Por qué no acelera? Madre mía, pensaba que habíamos roto. Bueno, y esa es la razón por la que nunca meto automático en asfalto, gente. De verdad, ¿eh? Es un dolor. No sé si también es por llevar neumáticos con las presiones tan bajitas, que son los neumáticos para barro. Igual si llevas neumáticos todoterreno hay menos probabilidades. Yo creo que no. Yo creo que sigue siendo así. Con todo. Buen porrazo se ha llevado Pivoco. Efectivamente, porrazo de la nada, como habéis visto, ¿eh? O sea, tampoco vamos a engañarnos. Creo que voy a ir por la derecha. Esa parte izquierda no me da mucha confianza. Venga, con la calma. Menos mal que era asfalto y una ruta tranquila. Menos mal que venía de Chile al directo de hoy. Joder. Bueno, chicos, pues lo dicho. Hockenberry, no te había saludado. Bienvenido. Si queréis charlar de lo que se viene con la nueva... Con la H también jodo la suspensión. Bueno, me está empezando a caer mal este camión, ¿eh? Madre mía, vale, pues un cuarto de la suspensión que hemos dañado. Podéis hablar o charlar si queréis de cualquier duda que tengáis de la nueva fase. La verdad que no os la voy a resolver porque no sé prácticamente nada, pero es cierto que estoy bastante, bastante intrigado por cómo van a plantear el modo historia, más que nada, porque ya sabemos cuál es la temática del bioma, pero estoy intrigado por el modo historia. Queremos croquetas, 32 como los meses que llevo. Muy buenas a todos y a ti, Gorkita. ¡A tope! ¡Claro que sí! ¡Kiva! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kiva. Bienvenida al directo, bienvenida al barro. Muchas gracias. ¿Cuántos llevas? Ya 32, claro que sí. Claro que sí. Otra de las más veteranas del canal. Con más de 30 meses. A ver, con cuidadín que se viene. Inercia. Vamos. Vamos. Despacito. Venga, se viene. Esto pesa mucho, ¿eh? Después de lo que hemos visto ahí atrás, no me arrepiento de haberle puesto ni un motor potente ni unos neumáticos potentes. Pero otra cosa es que sean suficientes para cruzar esto. Ya hemos visto que tenemos dificultades a la mínima. Así que venga, despacito. Marchas ajustables. ¡Ay! Vamos, a la mínima roca no le gusta, ¿eh? Venga, va. Sí puede, sí. Vale, esquivamos esto. Esa roca es encima del agua. Vamos por aquí. Sí, esquivamos el árbol o lo que queda de él. Vamos por la derecha. Esquivamos esas rocas de aquí. Y ahora hacemos así. Y ya está, por el medio. Aquí hay unas rocas bastante cabronas, ¿vale? Ahí sí que molaría que se pudiera romper la suspensión, maldita sea. Pero no hay atrás en el asfalto, joder. Venga, bonito, vamos. ¡Kiva! Entra de chiripa, Twitter no me ha avisado. Ya me he quejado a Twitter. Ostras, mucha gente también el otro día con el tema de las alertas de Discord, ¿eh? No os habéis enterado. Que, por cierto, ahora que lo estoy diciendo, dadme un segundín, juraría que tampoco os he lanzado la alerta de publicación, por si usáis otros Discords donde se pueda publicar sobre mis directos, ¿vale? No tengo ni idea, pero bueno, le voy a dar a publicar por si acá, ya está, a tope, ala, sigamos. Creo que no lo había publicado porque estaba yo antes peleándome con el mod de este camión. Del desbloqueo de este camión, porque ya os lo vuelvo a repetir, este camión es original y de verdad me está gustando mucho, ¿eh? Creo que este trasto va a ser mi camión soviético preferido, el modelo al menos. Es muy, muy cañero. Aunque no es tanto camión para semi-remolque, ¿vale? Es más camión versátil para grúa y... Yo creo que es un camión versátil para grúa y plataforma. Y con eso de que lleva tracción total y bloque diferencial activado todo el tiempo... Pues igual me quedo con el Taiga, ¿eh? Con el otro Taiga, ya sabéis. El que hemos visto que con el mod realista este es el Kraft. En la vida real. A ver, cuidadín. Le arreo. Despacito. Vale, y ahora se viene la aventura de esta parte de la misión, que es... Vale, cuidado, eso es. Que es básicamente llegar hasta ese contenedor que está allí. ¿Creéis que lo puedo enganchar desde este lado? Tengo mis dudas, ¿eh? Si soy capaz de engancharlo desde este lado, lo hago. Porque llegar hasta allí no pinta fácil, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, es dar toda la vuelta y luego intentar acercar... Es que desde este lado engancharlo... no va a haber sorteo, Ikiba, porque no puedo lanzar sorteos. Tengo el software reventado para los sorteos. No puedo instalarlo, básicamente. Una cagada. Pero lo voy a arreglar cuanto pueda. Esta semana está siendo una semana muy loca. Creo que no llego a por ese contenedor.
Yo creo que no llego. Vamos a dar la vuelta y acercamos este camión como sea hasta allá. Por cierto, se me ha olvidado el combustible. ¿Tengo combustible para darle? Uf, esto va a ser difícil. El combustible, seré idiota. Tenía que haberle traído combustible a este camión. ¡Ay! ¡Qué cagada! Vale, va, 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 va. A ver, vamos a hacerlo. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? ¡Que iba! ¡Pero que iba! Bueno, vale. Pues me quedo aquí esperando a las alertas. Repostar. Al del Taiga al MAF. Le voy a dar todo eso. Uf, venga, va. Me la juego. Pero Kiba. Se te ha ido las manos, Kiba. Yo voy maniobrando, gente. Me callo la boca. No sé a quién le ha caído la regalada de Kiba. Pero felicidades a los que hayan caído. Kiko, eres uno. Felicidades. Venga, va. Vamos despacito. Ay, para un día que pasa aquí va. Y se le va de las manos. Ojo. 10 regalazos. Se te va de las manos, de verdad. Muchísimas gracias, Kiba. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas, muchas gracias. Oh, oh. Oh, oh. Vale, por ahí tampoco puedo. Vale, tenemos que ir por ahí. Oh, Dios. Esto se está poniendo entretenido. Gira bonito. Gira despacito. Vamos, vamos, vamos. ¿No me da? ¿No me da el giro? ¡Clunch! No me da el giro. Cago en la mar. A ver. ¿Cómo resbala el capullo? A ver. Cuidado con las patas. Madre mía, tú. Ah, tenemos que ir por aquí. Bonita estatua ahí en el medio. Quiero respetar las vallas, ¿eh? Pero no me lo van a poner fácil, creo yo. Ay, creo que me voy. No, 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 no puedo pasar. No puedo pasar. Ay, voy a tirar. Esta la tiro. Sí, la voy a tirar. Oh, bueno. Se hizo lo que se pudo, gente. Vale, creo que es por allí. Joder, tú, pero ¿con qué podemos pasar por aquí sin... No, desde luego, respetar lo que viene siendo los jardines bonitos estos es imposible, ¿eh? Uf, estos camiones giran poco, ya te digo, Hockenberry. Además, llevamos un camión con distancia de ejes bastante, bastante abrupta. Estoy pegando en el árbol. Esta es la primera vez que me ocurre, pegar con una grúa en el árbol y que me frene. No sabía que tenían físicas esos árboles. Genial. Me parece un buen detalle, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Ah, esta es la misión. Claro, esta será la misión, ¿no? Digo yo. No, ni me acuerdo, vamos a ver. En realidad creo que no he venido hasta aquí. ¿Nunca? A ver, mostrar encargo. No te vayas. Eso es. No, un poco más cerca. Vale. Correo. Pues sí, efectivamente. Efectivamente, venga, va. Pum, carga enorme, ya está. Vale, a ver, ¿cómo hago esto ahora? Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Mal. Por cierto, ¿qué coño hace esto aquí? Eso significa que tengo que venir con un tractor hasta aquí. Vale, ahora entiendo por qué han hecho ese mapa como lo han hecho. Porque el día que tengamos que venir con un tractor a por eso, va a estar entretenido cuanto menos. Ya os lo adelanto. Qué cañero, madre mía. Venga, va, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y mi idea, ya sabéis cuál es, ¿verdad? Vale, respetamos esas vallas. Vamos a hacer algo así. Algo así. Hacemos así. Eso es, qué guapa está esta grúa, de verdad. Qué guapa está esta grúa. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? (risa)
gente no es lo que parece, son anclas rusas. Nosotros no somos capaces de entender el sistema ruso de anclaje que se trabaja aquí en Rusia. Yo ni idea, de verdad, Bluetooth. Es que, de verdad, a tope con los rusos. Yo, si esto sostiene la carga, yo a tope con ellos, de verdad, lo apoyo. Bueno, me voy a quedar sin combustible con la chorrada, así que vamos allá. Cambiamos de camión ahora, ¿vale? Vamos a cambiar de camión. Me deja saltar hasta este desde aquí, genial. Tenemos combustible ahora, pero no sé si va a dar, ¿eh? Creo que me quedo sin combustible. Le he dejado a la grúa con lo justo, ¿vale? Porque le puedo traer combustible con cualquier otro vehículo. Y ahora lo que tengo que hacer es acercar el tráiler hasta allá. Esto va a estar entretenido. Esto va a estar entretenido. No sé si va a dar, ¿eh? Pero lo voy a intentar. Venga, va. A ver, ¿cómo maniobro yo esto aquí? ¿Cómo maniobramos esto aquí? Venga, lo voy a intentar. Yo creo que es posible. Vamos a hacer así. Y ahora despacito. Eso es. Vale. Creo que da. Sí. Que se note el Eurotrack. El Russian Track. Ahí está. Vale, lo malo es que la grúa creo que no va a dar como para dejar el contenedor en el sitio, ¿eh? Pero lo voy a intentar. Va, eso es lo máximo que nos podemos acercar. Venga, va, quitamos todo. Cambiamos de camión. Yo creo que esto es fantasía ahora mismo, que llegue el contenedor hasta allá. Pero mejor que esto, creo que no lo puedo dejar ahora planteado. Si no, la otra opción, ya sabéis que es tirar el contenedor al otro lado y luego cogerlo desde allí. Pero bueno, veremos a ver. No se puede pasar... Sí, claro, ese es el plan, Pendragon, ese es el plan. Vamos allá, arrancamos. Modo grúa. Y vamos allá. A ver si me acuerdo de esto. Voy a quitar. No. ¿Qué coño? ¿Qué? No entiendo nada. A ver. No entiendo nada. Voy a quitar la interfaz. Eso es. Y ahora voy a hacer así. Vale. Y así veis algo más. Porque si no, no se ve un cagarro. Vale. A ver, ¿dónde está la...? ¿Dónde está esto? No veo dónde queda. Uf, pues de culo. Ahí sí. Vale. Vamos a acercar. Porque me la veo venir. Igual no tanto. Ahí. Vale. Y ahora para arriba. Vale, poco a poco. Vamos a dar toquecitos. Acercamos, ¿vale? Porque cuanto más acerquemos mejor. Para que el peso no la líe. A ver, ¿otra cámara? Igual esta cámara me gusta más, sí. Esta es la cámara de la carga, mola mucho usar la cámara de la carga. Vale, cuidado con el contenedor. Eso es. Y ahora vamos a subir un poco. ¿Puedes? No puede, a ver. Sí puede. Vale, ahí creo que ya libra. Ok. Cuidado con el tejado. Vale. A ver, lo estoy haciendo con cuidado. Esto ya sabéis que se puede hacer sin cuidado, pero lo vamos a hacer bien. Joder, tú. Estabilidad ante todo. ¡Ay, la chimenea! Sube. ¡Ay, la chimenea! Venga, va, ahí está. Vamos girando la carga. Eso es. Esto con el mando se hace mucho mejor, ¿eh? Ahora que se apoye el contenedor en la propia grúa. Vale, vamos alargando. Bueno, y ahora es cuando podemos explotar al bajar esto, ¿eh? Vamos a ver si el peso del contenedor no puede con la grúa. Esta grúa es muy fuerte, vale, que golpee. Ahí, alineate, bonito. ¿Veis cómo se está moviendo la grúa? La grúa se está moviendo, está oscilando algo porque el contenedor se mueve. Y ahora conforme me vaya alargando eso es, va a ir cayendo el contenedor por su peso. Poco se habla de la mesita con sombrilla. No sé dónde está. Vale, vamos a seguir dejando caer. Y creo que va a poder la grúa, ¿eh? Ya está cayendo. Ya no puede, ¿vale? Pero ¿puedo girar el contenedor? Sí. Venga, giramos. Y esto pinta bastante bien. Ah, ya está cayendo. Ya está. Ya no se puede alargar más. Vale, pues hasta ahí llega, gente. Lo intento. A ver, no va a quedar bien, ¿eh? Obviamente no va a quedar bien. Pero es lo máximo que puedo acercarlo. Lo podemos intentar. Yo creo que va a ser suficiente para el juego, ¿vale? Es un poco trampa, lo sé, pero no tengo combustible para más. A ver, lo estoy intentando cuadrar para que quede bien. Ahí está. Ahí creo que va a quedar bien. Alargamos, eso es. Cae un poco más. Y... No, acaba de... No te me vayas. Gira. Vale. Y... Ahí. Vale, a ver. ¿Está? Joder, vaya que sí está.
Vaya que sí está. Ahí está. De hecho, está demasiado. Ya está. Soltamos. Gente, esto es lo que he conseguido. ¿Creéis que es suficiente? Yo digo que sí. Vamos a parar el motor porque este trasto se queda sin combustible. Paramos el motor. Listo. Estoy por pasarle todo el combustible a ese camión porque este realmente no va a hacer nada más, ¿no? Así que si puedo hacerlo, a ver, reparar, no puedo hacerlo. Hombre, esos litritos de más se los puedo pasar a ese trasto igualmente. Podría hacerlo. ¿Qué hacemos? Porque este camión aquí... De hecho, ¿qué coño? Vamos a hacerlo bien. Rescatar grúa. Activar ancla. ¡Eh, mierda! No he dicho nada. Listo, recogemos las anclas estratosféricas hidroimantadas y voy a salir de aquí. Ya no necesitamos esta grúa aquí. Vamos allá. Salimos de aquí. Como podamos, que esa es otra. A ver las maniobras que tengo que hacer ahora aquí. ¡Ojo! Hola, Calvo. Otro mesecito más aquí en este canal. Calvo, dice. ¿Será cabrón? ¡Ay, Calvón! Muchas gracias, Francho, tío. Muchas gracias por esos bocinazos. Muchas gracias por ese feliz año simadicto, Francho. Claro que sí. 12 mesazos. Feliz cumpleaños simadicto, tío. Bienvenido. Buenas tardes. Calvo. Vamos allá. Todo el combustible que me sobre... Sabéis a quién se lo voy a dar, ¿no? Ay, mierda, que por aquí no paso. Joder, ¿cómo está esto, tú? Plunge. Atrás. Vale. Eso es. Ahora son estas las vallas que me voy a... ¡Ojo! Y casi las salvo. Nada, esas me las tenía que llevar también si quería girar. ¡Ay, mierda! Vale, estas sí las podía haber salvado. Eso ha sido despiste mío. Vayámonos de aquí, nadie nos ha visto. Por cierto, otra pinturita de esas graciosas. La estáis viendo, ¿no? En la pared. Tiene una cantidad de detalles este mapa. Muy cañeros, ¿eh? Con estas pinturas. Muy, muy cañeros. Vamos. No te va a sobrar mucho combustible. Efectivamente, pero lo que sobre para ese camión va a ir. Así que seamos optimistas. Vamos. Se podía salir por aquí a la derecha. Eso con un bocinazo lo tiro abajo, seguro. Pero vamos a hacer el camino bueno. Uf, ya está en las últimas del camión. Ya está en las... Bueno, al menos lo dejamos accesible para cuando vengamos con combustible dárselo más cómodamente, ¿no? Que es lo suyo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo... De hecho... Venga, va. Vamos a hacer así. Vamos a venir hasta aquí. Hago bonito. ¡Venga! Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. ¡Oh, Dios, el contenedor! Bueno, igual no está de la mejor forma posible, ¿eh? Igual no está de la mejor forma posible, pero bueno, vamos a hacer así. Lo malo es que me estoy dando cuenta... ¡Ay, las anclas! ¡Me cago en la mar! Bueno, va, no voy a tirar las anclas, no voy a tirar las anclas. Voy a dejar esto así y voy a ser muy optimista con lo que voy a hacer ahora. Voy a ser muy, muy optimista. Vamos allá. Creo que llego. Pues no, no llego. No llego ni de coña. ¿Cómo voy a llegar? Soy idiota. Soy idiota. No, no, no. Por la parte frontal no se llega. Vale, pues así sí que voy a gastar combustible. A ver. Automático, sí. Venga, va. Vamos a hacer así. Cuidado con el árbol. Vamos a hacer así. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Voy a intentar hacerlo bien. Ya sé que así no me va a sobrar combustible, pero bueno. Lo hacemos bien. Salimos por aquí. Y... Ahora sí. Cuidado con las vallas. ¡Ay! Perdón. Ahí está. ¿Vale? Vale. Ya está. Listo. Eso es. Cuidado, dadme un segundín que las cámaras están un poco locas. Así. Vale, hacemos así. Ahí se ve bien. Ok. Hacemos así. Vale. Y ahora con cuidado. Levanta bonito. Vale. Levanta. ¡Ay, qué vuelca! Igual. Igual. Vale, 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 vale. Dadme un segundín, dadme un segundín. Si hago así. Si hago así. Con arrastrarlo, vale. Es que no quiero tirar las anclas porque voy a reventar toda la zona. Como caiga de la plataforma, la lío, ¿eh?
Como caiga de la plataforma, la lío. Eso es lo que quiero hacer. Solo que resbale. Ya está, ya está. No explotes, no explotes, camarita. Vale, y ahora eso es. Vale, vale. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale. Aquí ya el camión es estable. Aquí es estable. Ya está, lo tenemos. Lo tenemos, gente. Hacemos así. Me la he jugado un poco ahí. Creo que ahí. No, definitivamente no. Ahí no. Giro un poco. Un poco para adelante. Y. Ahí mismo. Ahora sí. Ya está, gente. Lo tenemos. Lo tenemos. Rescatamos Glua. Glua. Detenemos camión. Repostamos desde el craft. Perdona, el Taiga, que es el craft. Al Maz, ¿vale? Le damos todo nuestro combustible, ¿vale? ¿Le dejamos un litro? No, ni un litro. A este hay que traerle combustible. Y así nos vamos un poquito más sobrados con el otro, ¿vale? Y ya está, hasta aquí ha llegado la aventura con este Taiga que todavía no se había traído. Y bueno, ya veremos si luego podemos hacer algo con él, pero no lo creo. Por tiempo, no lo creo. Contenedor, ven para acá. ¡Hala! Apilado, por cierto. Lo podía haber apilado hacia atrás, pero lo he apilado hacia adelante. En realidad, normalmente el peso se echa para atrás, ¿vale? Estaría guay que nos dejaran moverlo, pero no. Creo que pegando completamente el camión al otro sí que llegabas. Bueno, a tope. Vámonos. Nos vamos de aquí. Combustible, bastante bien estamos de combustible ahora mismo. Venga, cuidado ahora, no te lleves las vallas. He dejado este camino un poquito más separado. No me he pegado del todo precisamente por esto, porque sabía que luego iba a gastar combustible en la maniobra. Pero si os fijáis, he dejado el sitio justo para que solo rocemos la plataforma. Ahora hay que salir de aquí, que esa es otra. Bueno, estas vallas están ya cao, o eso creo. Ojo. Dedícame una croquetiña gorka madaplis lol madaplis yeyou. ¿Mada qué? ¿Mada cómo? ¿Que lo que es? ¡Ryuk! Coño, es el emoji de Mada, qué grande. ¡Qué grande, Ryuk! Muchísimas gracias por esos bocinazos. Dedícame una croquetiña. Hombre, a ver, si no me llevo una croquetiña hoy, la verdad que me alegraría la tarde, ¿eh? Que estoy muy de chill, Ryuk. No me seas, hombre. No me seas así. Muchas gracias por pasarte, Ryuk. Grande, tío. Muchas gracias, hacía tiempo que no te leía. Bueno, gente, ¿a dónde teníamos que irnos con este trasto? Que estoy de chill, como os he dicho, ¿vale? Tenía que haberos traído alguna carreriña, pero básicamente estoy de chill porque llevo una semana muy, muy loca con temas inmobiliarios y, bueno, la cosa pinta bien, pero ya se verá. Va para largo, básicamente. Vamos allá. El peso mejor sobre ejes, efectivamente, Hockenberry. Eso era lo que os he explicado, pero va a ser que no, ¿vale? Hoy no, mañana, porque no tenemos tiempo. Vale, vamos a hacer tal que así. Y creo que no hay ningún cruce, ¿no? O sea, básicamente es venir por aquí, venir hasta aquí y ya estaría. Listo, y lo tenemos. Y una entrega que hacemos, vámonos. Resbalando. Venga, salimos. ¿Y podemos ir con la H? En este trasto yo creo que sí. Ah, bueno, da igual porque aquí se va por el barro, así que vamos a ir con la calma. Venga, va. Bloqueo diferencial, tracción total. Vamos a gastar un poco. Se viene la aventura, gente. ¿Creéis que sobrevivimos o no? Te comprendo con el tema inmobiliario, Ryuk. Lo sé, creo que tienes experiencia reciente, ¿verdad? O bastante reciente, que yo recuerde. Vamos allá, al lío. Bueno, parece que se las arregla. Este camión va mejor de lo que parece. Este camión va mejor de lo que parece, incluso con bastante peso. Ojito. ¿Habrá que empujar? No, no, de empujar nada. Puede el solito. Vamos, yo confío. Uf, ahora sí le está. Creo que son las patas del remolque las que le están dando por culo, ¿eh? Porque el camión en realidad puede. Hombre, pesa bastante. Uf, aquí sí lo va a pasar mal. Aquí sí lo va a pasar mal. ¡Vamos! Sal de ahí. Sal de ahí. Venga. Salpicando. Eso es. A ver si tracciona sobre las ruedas. Perdón, sobre las rocas. Vale, aún así, no pasa nada. Vamos allá. Venga, bonito. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a tirar de aquí para acá. A ver si funciona. Eso, 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 eso. Sácame, sácame, sácame. A este paso vuela el árbol. ¡Vamos! Eso es lo que quería. Es que hay algo atascado por ahí detrás. Son las patas. Son las patas. Las patas las que me están dando por saco. Venga, soltamos. Podemos, podemos. Y ahora ya, recto. A ver si las patas no vuelven a clavarse aquí. Creo que lo van a hacer. Ahora deberían de clavarse. No.
a tope y subimos para arriba. Ya está, con esto estamos a salvo. Venga. Ay, 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 ay. Vamos. Ah, puede. Sobradamente. Igual intento quitar la tracción total aquí ya. No. Vamos al asfalto. Vamos al asfalto. Y aquí ya. Ahora sí. Vamos. Eso es. Va a intentar ahorrar un poquito dentro de lo que quepa. Bueno, pues hemos limpiado el camión, como podéis comprobar. Sí. Vaya que sí lo hemos limpiado, está limpísimo. Ya veis la plataforma, está impecable por la parte de abajo. Ajá, vamos allá. Ojo, me la juego con la H. Por la derecha. Vamos, ahí estamos. El trailer como si nada. Y con confianza. Digo, buah, igual rompía la suspensión ahí contra esa losa de cemento, pero bueno, parece que no ha habido guerra. Vámonos. Bueno, como veis, sobrado. Este trasto va mejor de lo que parece, por muy viejo que aparente, ¿eh? Parece pequeñito, pero tiene fuerza. Sí. De verdad que va mejor de lo que aparenta, ¿eh? Este trasto. De hecho, cuando lo ves de primeras y sin las mejoras y tal, sí que da bastante miedo. Es un camión bastante inútil. Pero luego se porta que da gusto, de verdad. Muy guapo, muy guapo. De estética, además, más natural, más civil que el otro, que tiene una estética mucho más militar. Vamos a ir aquí por la izquierda, por si acá. No quiero sustos. Eso es. Y seguimos básicamente hasta... Seguimos hasta destino. Esto debería de ser con calma. No lo voy a hacer en automática, que no quiero reventar la suspensión. Cuidado con esos... Con esos, iba a decir, postes. ¿Qué leches hay ahí? Creo que hay algo de madera que está para cargar, pero está en el aire hasta que respawnea. Genial, a tope. Y deberíamos de estar no tan lejos ya. A tope. FJ, te leo. Pregunté ya, ¿has jugado al Automovilista 2 alguna vez? Sí. Llevas una semana con él y tengo claro que saliendo de competición y su online para disfrutar las físicas, gráficos y demás es lo mejor que hay. Estoy bastante de acuerdo contigo. Y eso que yo no lo he jugado ya con las últimas actualizaciones que han traído los fórmulas y todo en honor a, bueno, básicamente a Ayrton Senna con todas las fórmulas que creo que condujo, ¿no? Le tengo muchas ganas a ese DLC. Sin ser tan fan de los monoplazas, le tengo muchas ganas. Y no sé cuándo volveré a darle, porque mi problema al final es que no tengo tiempo fuera del online, ¿no? No tengo tiempo que dedicarle. Algún día cuando tenga más tiempo, por ejemplo, cuando tengo clarísimo, os lo digo desde ya, tengo clarísimo que en cuanto instale algún día, ¿vale? En cuanto instale nuevo equipamiento, tal como por ejemplo un cockpit, Automovilista 2 será mi esto de pruebas. Mi plataforma de pruebas, llamarlo como queráis. Estoy bastante seguro. Podría serlo Assetto Corsa, porque también está espectacular, pero es que me da más pereza andar instalando todo, y creo que Automovilista de verdad es una experiencia brutal. Así que el día que tenga, como digo, que pelearme con esas cosillas, creo que va a ser mi apuesta. Me la he jugado demasiado y tenía que haber ido por la derecha. Soy idiota. Muy idiota lo que acabo de hacer. No, salimos de aquí. Es que encima no voy a poder salir, efectivamente. Soy idiota, ¿dónde me he metido? Vale, salgamos de aquí rápido, sin gastar mucho combustible. A ver si me saca eso. Vamos. Sí, me saca sin problemas. Y nos vamos por la derecha, que menuda idiotez acabo de hacer. Ala, que no quiero gastar tanto combustible en estas zonas. Cuidadín, ¿eh? Que al llevárseme aquí sí que puede haber sustos con las rocas. Vamos ahí, que lo vea entero. Eso es, y ahora me cierro y cuidado con el tráiler. Trailer sin problemas. No ha comido roca, así que a tope. Vamos allá. San de Vallecas, bienvenido. La 1.4 fue tocha, mejoraron bastantes cosas, pero esa es la cosa, ¿vale? 90 pavos el Season Pass para cuando lo rebajen. Totalmente de acuerdo, FJ. Creo que haré eso mismo. De hecho, no tengo, ¿eh? No tengo Season Pass ni nada Automovilista. Igual tendría que hablar con Reifa sobre contenido Automovilista, fuera coñas, para que me den alguna clave o algo. La verdad que nunca les he contactado y me parecen unos desarrolladores de mucho cuidado, muy muy respetables con el trabajo que están haciendo, poco a poco. Pero el trabajo de Automovilista jamás da pasos atrás ni un paso en falso. Creo que de verdad lo hacen bien, y me gusta eso, aparte de obviamente un poquito la política como Assetto de cara a mods y esos temas, ¿no? Que me parece muy interesante. No sé
Ya veremos, de verdad. Espero poder traeros algo si algún día, como digo, cambio de cockpit o paso a un cockpit. O especialmente si monto cockpit luego ya con un direct drive, creo que sí que me interesaría, ¿no? Ahí es donde me interesaría más, yo creo. Creo que es aquí donde hay que dejarles el contenedor. No estoy seguro si era ahí atrás. Espero que sea aquí. No estoy seguro, como digo. Así que vamos a comprobarlo. Freno de mano, cambiamos esto. Gestión de carga. Carga enorme. Ojo. Una disponible. ¿Viste el vídeo de Philly FJ? Bah, es que Billy está muy loco ya. Correo prioritario, ajá. Materiales de oficina antiguos, documentos viejos echados a perder, montones de cajas vacías. Nada reseñable, la verdad. Supongo que es mejor que una pila de latas oxidadas. Vaya, mucho mejor. ¿En serio? ¿Tú crees que es mucho mejor? Por lo que me han dicho, no sé para qué cargo con semejante contenedor. Con el trabajo que da esta gente es increíble. Vale, y ahora creo recordar que aquí veníamos a por... ¿consumibles? Ahí lo tenemos. Entrega en estación técnica consumibles. Yo diría que sí, pero vamos a confirmar, chicos. Antes de liarla, vamos a confirmar. Si bien recuerdo, tenemos última petición. ¿Dónde está la última? Efectivamente, última petición 3 de consumibles y tenemos que entregar antes de eso. Recordad, 3 de consumibles. Vamos a venir hasta aquí, pero lo vamos a hacer. A ver cómo os digo, el mapa es así realmente. En vez de por aquí, aunque ahora que lo pienso, podríamos pasar por aquí. No, porque luego este camino se las va a traer. Vamos a hacer primero esta entrega y luego de allí venimos hasta aquí, sin lugar a dudas. Porque así, en caso de volver, se volvería vacío. Y tenemos ahí ¡ojo, la gasolinera! ¿Creéis que me da la gasolina para hacer todo este viaje y además llegar hasta aquí? Yo creo que no. Tengo ahí tractores. Me estoy acordando que tengo ahí... ¡Ojo, si tenemos aquí al camión! Pero si tenemos aquí al Zil con gasolina, la madre que me trajo. Vale, genial, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a echar gasolina a los dos trastos aquí. Claro que sí. Venga, va. Y vamos a... igual... Sí, vamos a hacer eso. Alto voltaje. Comenzar seguimiento. Primero tenemos que llegar hasta aquí, ¿vale? Pero cuando estemos por aquí, vamos a traerles gasolina a estos dos trastos. Sí, seguro además. Y tenemos que llegar hasta el tendido eléctrico, ¿vale? Con consumibles, así que vamos a hacerlo. Tenemos que de nuevo salir, llegar hasta aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, aquí, como digo, hacer una operación, hacer una transferencia de fondos del depósito. Eso sí, llegamos, porque tengo 70 litros, ¿eh? Espero llegar. Vale, consumibles, necesitamos todos, 5, así que 1, 2, 3, 4, 5. A tope. Nos vamos. Y ahora a gastar poco, gente, porque vamos cargados. Vamos cargaditos. Y esto va a ser la misión que finiquite hoy. Pero se viene entretenida, yo creo, ¿eh? Uy, qué guapo. Qué guapo pinta el camión cuando está cargado hasta arriba. De no ser porque pesa demasiado y gasta mucho, luce que da gusto este trasto. Vámonos. Con la calma. Está cundiendo al final esta plataforma, ¿eh? Como veis, cuando se hacen viajes bien pensados, cunden las plataformas para llenarlas a tope. Si no, estaríamos llevando solo dos entregas de mierda, dos palés, y de esta forma estamos llevando 5 paquetes completos. Palés, bueno, si se le puede llamar palé a estas pedazo plataformas metálicas de SnowRunner, que no son palés, palés hay en algún otro mapa. Aquí los rusos hablan otro idioma, básicamente. Subiendo el tráiler por el bordillo, pero a salvo. Venga, va, vámonos con la calma. Qué bien luce esto, madre mía. Dejo esta cámara. ¡Hala! CJ, ¿qué comentabas? Ha llegado ahora de nuevo y no sé si hay novedades, pero yo tengo el TX con el TLCM en mesa y el automovilista 2 me va de maravilla. Tardaré en pillar un DD. Pues no pasa nada, tío. Un DD no es para nada necesario en este mundo. Es simplemente, bueno, un extra para aquellos que quieren darle más caña, ¿no? Pero ya lo sabéis, yo llevo años y años sin DD, disfrutando una barbaridad de diferentes experiencias. No se necesita un direct drive. Os lo tengo dicho, con un T300 se puede disfrutar una barbaridad y os puedo asegurar, podría quedarme el resto de mi vida con un T300. Podría. No iba a echar nada en falta. Obviamente, cuando luego pruebas lo mejor,
puedes echar cosas en falta, ¿no? Puedes de verdad decir, joder, una vez has probado algo que es muy muy bueno, cuando echas, cuando das un paso atrás, puedes de verdad pasarlo mal por decir algo. Pero no creo que tenga que ser el caso obligatoriamente. Yo he ido a conferencias donde he probado direct drives que no estaban configurados muy allá, conduciendo con Fanatec, por ejemplo, que eran claramente mejores que el T300, y teniendo bien configurado el T300 se disfruta mucho. Tienes los efectos que necesitas para echar un rato y desde luego para ser competitivo, ¿no? Y sentir muchas, muchas sensaciones. Luego, claro está, si te pasas ya una temporada con un direct drive, volver atrás entiendo que sea difícil. Es como jugar a 60 frames por segundo y pretender volver a los 30, ¿no? Aún recuerdo cuando saltamos en YouTube de los 30 a los 60 y yo era uno de los que decía que, bueno, que los 60 tampoco eran necesarios. Al final es hasta que entrenas el ojo. En ese momento ya es cuando ahora por debajo de 60 me da... Hola, buenas tardes. Me da un ictus. Aquí es donde dan los baños de barro. Tengo la piel seca. Has llegado a buen lugar, efectivamente. Muchísimas gracias, Jorge Casas. Muchas gracias por esos... ¿Cuántos? Casi medio añito. 5 mesecitos que te traes con nosotros. Muchas, muchas gracias por el apoyo y por esa renovación, tío. A ver cuándo os puedo saltar el maldito sorteo que os debo. ¿Vale? Que no me va la maldita plataforma que uso para los sorteos. No puedo instalarla de nuevo desde que reseteé y, joder, me lleva por el camino de la amargura, que es mucho peor que el de barro de SnowRunner. Pero bueno, es lo que tiene. Madre mía, ¿cómo te llamo? ANG4NG31S. Estoy intentando saber lo que es. Ángeles. Creo que es, ¿no? Ángeles. Vale, te llamo Ángel. Buenas tardes. Siempre ando por aquí de Lurker. He jugado con mi amigo en cooperativo, pero las mejoras, ¿cómo puedo obtenerlas cuando ya las tomo solo en mi coop? El problema de jugar en cooperativo, hasta donde sé, bueno, espera, estoy pensando, que me estoy liando, mierda, he acelerado y la estoy liando yo también aquí en el juego. Estoy pensando ahora, hasta donde sé, si se toman las mejoras, estoy pensando, no, claro. Creo que no las tienes en tu modo historia. Al fin y al cabo, el cooperativo de este juego, Ángel, es un cooperativo en el que alguien te invita a su partida. Y su partida es su mapa. Y lo único que tú puedes llevarte en forma de recompensa cuando terminas una misión de su mapa, ¿vale? Va a ser dinero y experiencia. Eso sí te lo vas a llevar. Tú cuando vas a un mapa de otro es como si realmente estuvieras yendo a un bioma que no es tu partida, donde vas a ayudar con tu equipamiento. Y si tienes equipamiento, vehículos hablo, ¿vale? En el famoso limbo, ¿vale? En ese almacén infinito que tiene SnowRunner, ¿vale? Si tienes vehículos ahí, puedes instalar esos vehículos en su mapa para ayudarle. Cuando se termine la partida, esos vehículos vuelven a tu limbo, a tu garaje infinito, a tu almacén, ¿vale? Pero todo lo que sea explorar el mapa, madre mía, a ver si podemos ahora con la carga, Todo lo que sea exploración de mapa y desbloqueo de mejoras, hasta donde sé, no aplica. Estás desbloqueando cosas para él, para su partida, no para la tuya. A pesar de que luego, como digo, cuando termines misiones, la experiencia sí que te la lleves, ¿vale? Pero es un poco la forma de, pues bueno, premiar que estás en la partida de otro haciendo tarea, ¿no? Te dan dinero y experiencia, eso sí. Esto se está empezando a poner bonito. Uf, ahora en dirección contraria, esto va a estar bonito. Vamos a tirar desde atrás. Venga, va. Quito esto. Poco a poco. Tiremos desde atrás. Eso es, pero no mucho, porque si tiro el tráiler de lateral, luego no. Luego se va a quedar. Se va a ir contra la roca. Ufa. Vamos. Eso es. Venga. Estoy intentando esquivar este tronco. Porque aquí ahora la tierra es más alta, se ve. Eso es, ya está levantando el morro el camión. Y pero no va a poder. No, ahí no tengo árboles. Espera, ¿sí? Tengo un árbol ahí. Sí, efectivamente, podemos tirar desde el camión. Vamos. Vamos. Venga, bonito. No, este paso está un poco cabroncete, Vale, ya tengo que hacer izquierda. Y me puedo ayudar con este árbol de aquí en caso necesario. Que va a ser seguramente ahora cuando el tráiler ya entre al agua. Uy, mira cómo estoy limpiando la chapa. Qué bien, qué bonito va a quedar el camión. Impoluto. San, ¿qué te cuentas? ¿Has llevado las aletas? Sí, hemos llevado una de las dos aletas que hay, creo, en este mapa. No sé si hay alguna otra, pero hemos llevado ya una. Lo hicimos el otro día para terminar el directo. Sí.
Estuvo muy guapo. Muy, muy guapo, además, con la combinación que hicimos con el Nissan. Joder, quedó muy chula la combinación de tráiler y camión. Uf, no puede, ¿eh? ¡No! ¿En serio? Me he quedado sin... No me lo puedo creer. ¿Cómo voy a salir si me he quedado sin combustible? Pues en el mejor sitio, gente. Este camión puede irse al garete ahora mismo, ¿eh? Puede irse al garete. Nos hemos quedado en el río. Tengo que venir a toda leche. Tengo que venir a toda leche, gente. Emergencia. Emergencia, vale, tenemos un coche ahí. No, 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 emergencia, vehículo de emergencia. ¿Dónde está? Eso no es, maldita sea. Aquí estás, Zil, ven para acá, bonito. ¿Cuánto combustible tienes en ese depósito? Lo tengo a la mitad, ¿cuántos litros son eso? Repostar, kilovets, no. Vaca, no, Zil, no. ¿Dónde está? Cisterna de combustible, 1000 litros, suficientes, vamos. Luego lo llenamos, esto es una emergencia. Vamos al lío. ¿Echabais de menos este trasto? Yo sí. Me encanta, vamos. A tope, venga, meto la H. A lo que da. Dao bonito. Confiamos. No sé ni dónde voy porque no he puesto nada en el mapa. Joder, en buen sitio me he ido a quedar sin combustible, gente. A ver, va, intermitentes. Intermitentes, paramos. A ver, ¿dónde hay que ir? Carretera, 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 carretera. Ya está, derecha y recto. Venga, va, salimos. ¡Vamos! No es el camión de bomberos, pero como si lo fuera, ¿vale? Tiene que ir rápido. A ver, voy a intentarlo. Automático, ya veréis. Suspensión reventada en 0, coma. Intentemos esquivar rocas. Eso es. Vamos, bonito. Vamos. Esto corre demasiado. Ah, esto corre demasiado. Voy en quinta y todavía tiene otra marcha. Me voy a matar. Me voy a matar. Es una emergencia. Bueno, pues va bien, ¿eh? Ojo. Joder, que sí corre tú. Venga, 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 venga. Vamos. Wow, 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 wow. Me mato, me mato. Venga, alto de nuevo. Y quita, vamos. Este camión está guapísimo. Está chulísima además esta combinación. Este camión es la versión soviética de lo que van a traer en la nueva fase que sale el martes, chicos. El camión de bomberos americano que se viene. No me acordaba de esto. No me acordaba de esto y no me gusta nada. A ver, puedo ir por un lado. Mierda, tenía que haberme metido entero. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, no revientes la suspensión. Venga, va. H, vamos. Seguimos. Voy con esta cámara porque si no el humo me ciega, ¿eh? Modo GTA. Vamos ahora. Va bonito. Ay, 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 ay. ¿Qué pasaba aquí? Obras. ¿Por dónde las esquivo? ¿Me meto por el medio? ¿Y esquivamos a la máquina? Ay, mierda, era por la derecha. ¿Se puede pasar por aquí? Vale, y ahora hacemos así. Uop, y ahora no vuelques, bonito. Eso es. Vamos. Salimos. Venga, va. H. Uop. ¿Y qué más queda? Yo creo que nada, ¿no? Vamos. Aquí está el todoterreno. Podríamos haberle llevado combustible con él, pero yo creo que tiene muy poco combustible. Ahí se va a quedar. Oye, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué hay tantos obstáculos en este mapa? Vale, vamos por aquí. ¿Me da? Sí, uf, este trasto es súper ágil, ¿eh? Vamos. Salimos. Venga, 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 venga. Es el Crocodile, sí. Efectivamente, no te lo pillaste, FJ. Está chulísimo. Está chulísimo y pega que ni pintado con este mapa. Así clásico y ruso. Queda chulísimo. De verdad, muy muy guapo. Pues ya os digo, los protas de la nueva fase, los dos. Anda, mira, aquí había otro tráiler de reparaciones. En este camión no tengo daños, pero en el otro podría estar interesante, ¿vale? Vamos. Joder, no sabía que había tanto camino, ¿eh? Este es el puente que hemos arreglado, ¿vale? Así que ya no tenemos que pasar por la izquierda. Aquí se va genial. Pues lo dicho, el prota de... uno de los dos protas, el prota más pequeñín y clásico del... uy, ¿cómo corre esto? Del nuevo mapa americano en Ontario va a ser básicamente una versión americana de estos trastos de esta época. Así que le tengo ganas, le tengo muchas ganas. Vamos a toda leche que está allí. Aquí está el almacén, venimos aquí básicamente. Pero vamos a sacarle de ahí. Vamos a sacarle de ahí. Venga, va, ya llego, ya llego. Giramos. Venga. Vamos, para atrás. Para adelante. Ahí estamos. Vamos. Marcha atrás. Maldita humarera. No se ve nada. Bueno, no se lo ha llevado el agua. No se lo ha llevado el agua. Importante. Vamos a hacer así.
Vamos a echarle combustible. Uop, que no veo nada. Eso es. Repostamos primero desde nuestra cisterna al MAF, hasta arriba, porque esto es gratis. Y a nuestro camión, ya que estamos, también. ¿Vale? 150. Venga, va. Y ahora le sacamos de ahí. Vamos a darle una ayudita ya que estamos aquí. Venga, va. Enciende el motor del camión enganchado. Sí. Eso nos va a ayudar. Y ahora, muy poquito a poco, para adelante. Quitamos freno y vamos allá. Debería de ser capaz de salir él también, pero le ayudamos. Porque ahora la primera tirada yo creo que no va a ser capaz. Ese camión, quedando como se ha quedado. Uf, venga, va, va, va. Entre dos viejunos yo creo que pueden, Vamos, bonito. O puede, aunque sea el cabestrante. Dime que va a poder, no puede. Igual he dejado el freno de mano. Vale, va, 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 dando un segundito. Este lo voy a dejar ahí, que se estaba hundiendo y ahí hay mucho agua. Vamos a cambiar de camión. A ver, yo creo que le he dejado el... Sí, le he dejado el freno de mano puesto. Le tengo que activar todas las cositas. Y vamos a hacer así, vamos a hacerlo al revés. Venga, va, tira de mi bonito. Se ha encendido, ¿no? Sí, vamos. Tira de mi bonito. Vamos. Venga, yo digo que sí. Yo digo que sí. Vamos, bonito, en automático no, vamos a ir despacito. Venga. Venga. Ojo, No, 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 está tirando el winch de ese camión. Vamos, 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 pero algo se mueve, algo se mueve. ¿Por qué no se mueven mis ruedas delanteras? Ah, sí, 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 se está moviendo, sí. Vamos, no puedo. No puedo. ¡Buah! Vale, va. Vamos a intentar otra cosa. Tiremos desde atrás al árbol, que llegamos. Venga, va. Creo que es el tráiler, Sí, 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 es el tráiler. Este winch es más fuerte. ¡Vamos! ¡Uf! ¿Y por qué no funciona la tracción total? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, va. Tira de mí otra vez, bonito. Eso es, eso es. Nada, nada. Alucinas, Alucinas. ¿Cómo se nota el peso? Vámonos. Vámonos de aquí. Y vamos a tirar desde aquí, en una zona un poquito mejor para este camión. Ya sé que si tiro contra un árbol ahora mismo ya lo saco, Pero vamos a intentarlo así. Venga, bonito. Sal de ahí. Sal de ahí. Vamos. No puede. Con que tire un poco de él debería de valer. ¡Ah! Ahí sí, ahí se está quedando. Nada, 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 se va para atrás, se va para atrás. ¡Buah! Fijaros el barrizal que estoy montando, nada, nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y lo saco ahora. Y si hace falta vengo con el camión grúa. No os preocupéis. Antes de que anochezca lo saco, Venga, H por aquí, quitamos todo. Voy a vigilar el combustible. Y lo que os he dicho básicamente es que tenía que traerle combustible a este bonico de aquí. Así que vamos a entrar por acá. Y lo que voy a hacer va a ser, madre mía, menudo parking me estoy montando aquí. Menudo parking me estoy montando aquí. Vámonos. Ahí quedan los dos. Los dos camiones de rescate además, la grúa y el combustible. Hemos dicho cisterna de combustible a nuestro taiga. Ya está, así quedamos todos llenos. Venga, va, listo. Paramos motor, ¿vale? Y ahora nos vamos andando hasta este trasto que yo creo que con la ayuda de los árboles sí que salgo, Quiero pensar que lo saco. A ver, esto tiene que salir porque este winch es muy fuerte. Vamos. En corto para poner el bloqueo. Yo creo que con bloqueo ya casi es capaz. Y... ahora sí, ya está. Ya está, necesitaba ese pequeño tirón. Claramente. Con eso ya lo tenemos, luces fuera. Y listo, gente. Sabía que con el winch salía. Porque un winch contra un árbol es más fuerte que el crocodile tirando. Porque ese crocodile en el barro sufre, sufre bastante. Vale, y hemos dicho que nuestra primera entrega era bastante adelante, ¿no? El alto voltaje era allí lejos, así que nos vamos. Ya tenemos combustible, nos ha dado el crocodile, así que vamos a confiar en que es suficiente. Yo quiero pensar que sí, hay una gasolinera allí delante. Eso era una opción, Pendragón. Sí, 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 sí. Apalancar el crocodile contra un árbol. Ahí están los señores, ahí les dejamos. La brigada de rescate. Ya tendremos otra brigada más adelante con los bomberos que vienen en la siguiente fase el martes, que espero estrenarla con vosotros, chicos. Así que estar sus atentos.
Que yo creo que ya hay un poquito hype por la brigada de los bomberos, ¿no? Y, oh, Dios, se me había olvidado esto. Se me había olvidado lo que había por aquí. Bueno, pues igual no tengo suficiente combustible, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Voy por la izquierda? Uf, ya me estoy hundiendo. O por la derecha. No recuerdo por dónde fui el otro día. Voy a ir por la izquierda. Esta vez voy a ir por la izquierda. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. El charquito sin miedo. Nada, nada, nada. Nos vamos por la izquierda. Me la juego. A veces es una trampa esquivarlo, ¿eh? Pero lo voy a intentar. El otro día creo que fuimos recto. Uop. Recordar que luego tenemos que volver cargados, ¿eh? En realidad aquí solamente vamos a dejar dos de los pales que llevamos. Así que vamos a volver igual de cargados prácticamente. El árbol, el árbol, el árbol. No me la líes. No me la líes. ¿Aquí? ¿Vale? ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a soltar? Se ha quedado atascada la plataforma. Déjame, déjame. Eso es, eso es. Vale, va, un poquito para atrás, un poquito para atrás. Eso es, que me libere. Es la plataforma, la que está atascada. Yo creo que ya hemos pasado. Ahí estamos, vale, sigamos. He dicho que por la izquierda. Bueno, ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo de lo que acabo de hacer. Vale, a ver. Sácame de aquí, bonito. Voy a necesitar más combustible, seguro. Pero seguro, además. Intento ir por el medio. Uf. Esto pinta mal, ¿eh? Era mejor ir por el medio. Sí, sí, os lo puedo asegurar. Esto ha sido una trampa donde me he metido. Echaba de menos estas trampas en el juego, ¿eh? Ah, no sé si salgo de aquí. No sé si salgo de aquí. Vale, voy a intentar recto. Voy a intentar ir recto, pero este árbol de aquí me la va a liar. Vamos, bonito. Vamos, bonito. Eso es. Eso es, venga, el agua de nuevo. Y salimos. Sí, sí, sí. Si lo que me preocupa es el combustible, pero yo creo que poder, vamos a poder. Uop. Vale, esquivamos. El sol ya escondiéndose. Nah, ya está, ya está, ya está. Lo tenemos hecho, gente. Lo tenemos hecho, vámonos. Seguimos. Uf, este camino está... está muy cabroncete, ¿eh? Voy a intentar quitar la tracción total para gastar menos, pero me voy a arrepentir. No, 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 no. Se muere. Se muere sin tracción total. Humasaba, bienvenido, tío. Aquí estamos, pasándolo mal. Con la última entrega de alto voltaje. Bueno, y luego una misioncilla secundaria que tenemos por ahí. Qué guapo el sol ahí de fondo. ¡Ay! ¡Que se va! ¡No te vayas, hombre! Vuelve al camino. Este camino era un poquito más cabroncete y largo de lo que yo recordaba. Por la derecha. Cuidado con esa caída. ¡Uf! La iluminación, madre mía, tú. ¡Qué pasote! ¡Vamos! Era por aquí, ¿verdad? Se me está empezando a hacer largo. Se me está empezando a hacer largo. ¿Dónde estaba? ¿Era por aquí seguro? Estoy empezando a dudar. Era por aquí, sí. Vaya que sí, era por aquí. Vale, y luego hay que seguir. Y hemos dicho de... vale, luego se podría ir por allí, por ese lado. Pero lo suyo sería, yo creo, bajar y volver al puente, ¿no? Porque me da que voy a necesitar combustible. No lo sé. ¿Podemos intentar ir por el otro lado? Ay, mierda, que he perdido la inercia. Vamos, bonito. Venga, eso es. Uf, cuidado aquí, ahora no volcar. Vale, bien. Vamos. ¿Estoy viendo el plan B por aquí? No, 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 no tiene pinta de plan B. Vale, hay que esquivar ese árbol como sea. Vamos por aquí. ¡Ay! ¿Me ha tirado el árbol? No, vale, esquivamos. Esquivamos. Venga, ya está, llegamos. Pues vamos a seguir por ahí, vamos a confiar en que no me quede sin combustible. Quito tracción total y seguimos. Vale, creo que aquí deberíamos de acabar la misión alto voltaje. Ay, 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 ay. A punto de volcar. A puntísimo de volcar. Vale, quieto parado. Quieto parado, antes de tener sustos, vamos a descargar. Paramos motor. Venga, va. Mostrar competición. Pues no, no era aquí, maldita sea. ¿Es dónde es? Ah, que es allí. Entro marcha atrás. Hay un hueco aquí grande. Venga, va.
hay un hueco aquí. Vamos recto. Vamos, vamos, vamos. Sal de ahí. Eso es. Vamos a intentar dar la vuelta aquí. Vale. Así que nos abrimos. Hacemos así. Uop. Ya sé que podía haber descargado antes, pero lo voy a hacer bien. Vamos a hacer así. Eso es. Ajá, mitad de depósito, tengo miedo. Y para atrás. Venga, ahorremos un poco. Tuve sin pensar a la aventura, ya veréis. Me encuentro con el otro yendo a buscar a este para echarle combustible en nada, ¿eh? Hay que llegar hasta la gasolinera, lo valoramos ahora, gente. Lo valoramos ahora. Venga, paramos motor, gestión de carga, chicos. Consumibles, 1 y 2. Ahora que tenemos los materiales, podremos hacernos cargo nosotros. Muchas gracias. Y ahí está, la antena levantada. Estaba reventada y ahora está levantada. Vamos allá. Antena en su sitio, alto voltaje listo, última petición, consumibles. A eso vamos ahora. Intento hacer esta ruta. Creo que por ahí no era, compañero. Vamos a intentar sobrevivir a esto, que es lo que me da miedo. Vamos por aquí y después hay que llegar, como sea en modo ahorro, hasta la gasolinera. Hay que llegar. Y luego se descarga, ¿vale? Así que última misión del día, gente. Tenemos 99 litros. No sé si llegamos, ¿eh? Lo suyo sería volver por el otro lado, porque así venimos con el otro cacharrito, el CC, como sea, con combustible, con la cisterna. Pero bueno, vamos allá. Es de noche. Antes de que caiga la noche. Viendo la torre caída, me acabo de acordar del castañazo que le pegué a un coche intentando pasar por el hueco de una que hay en los primeros mapas. Sí, es que alguna de los primeros mapas recuerdo que te invitaba a intentarlo. Luego te dabas cuenta de que efectivamente no era buena idea, pero te incitaba mucho y muy fuerte. Hace ya mucho que no hay Gorka liada, va tocando. También es verdad, José Malsi, pero espero evitarlo porque si no, no acabamos esta misión hoy. Seguro, además. Venga, va, que llevamos aquí las tres cargas que restan. Para terminar bien. Ese árbol pinta muy mal. Me tenía que haber ido por la derecha. Ahora sí me tenía que haber ido por ahí por la derecha, claramente. Venga, va, voy por la izquierda. Ya no queda otra. A ver, con cuidado. Con cuidado. Me voy a cubrir, me voy a cubrir. Aquí ahora se va a hundir y puede volcar. Vamos a enganchar desde aquí hacia ahí. Vamos. A ver si vuelca, no he usado el winch. Nada, pues no iba a volcar. Pero mejor ser previsores, ya sabéis. Vamos. Venga, venga, venga. Sin tracción total, que así ahorro un poquitín. Hemos gastado solo 2 litros, creo. Vamos bien. Si no uso la tracción total, vamos bien. Me da miedo este paso, Este paso es lo que me da miedo. Vamos allá. Ese señor es el que tenía que habérselo pensado mejor. Antes de, hacer lo que quiera que estuviera haciendo por esta zona. Venga, hasta luego. Un saludo. Ojo, hay un paso por ahí a la derecha. No sé si eso será una pista. Puede que haya un camino por ahí a la derecha. No lo he probado. Bueno, gente. Se viene. ¿Nos quedamos sin combustible o no? Hay que pasar por el medio. Hay que pasar por el medio. Y esquivar los árboles como sea. A ver, yo digo que podemos. Ojo, se encienden las farolas. ¿Se han encendido las farolas? ¿Qué farolas? Si no hay. Vamos. Venga, arbolitos, no me vaciléis. Despacito. Vale, ahí hay raíces. Ahí hay raíces, creo que me van a enganchar. Tengo miedo, ¿eh? Esas raíces que acabo de pasar por encima. Vamos, bonito. Eso es, eso es. Arbustito, ayúdame, hay unas raíces ahí muy cabronas. Vale. Vale, 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 vale. Voy a enganchar desde ahí. Ok, ok. No le hagáis caso a José, no le hagáis caso a José. No quiero croquetas. Venga, portaros bien, vamos. ¡Ay, madre, el árbol! Bueno, a falta de árbol caído ya levanto yo más. Pero si está muerto, Gorka, que lo levanto, he dicho. Venga, va, seguimos. Despacito, despacito. Uf, esto sí está entretenido. Venga, ya llegamos, ya llegamos. Esto no es tan duro. Está hechísimo. Está hechísimo. Vamos, apartamos la roca. Y esquivamos la otra. Que no haya sustos ahora aquí atrás. Tenía que haber dejado el peso atrás, pero no me dejan elegir qué mercancía entregamos y cuál no. Eso es una pequeña mejora que, mira, no sé si alguien la... No sé si alguien ya la ha propuesto. Imagino que sí, es algo bastante obvio, pero llevan tiempos ya de actualizaciones.
y de pequeñas mejores, y esa no ha llegado nunca. Igual habría que proponerla en el Discord. Porque saber qué carga es la que quieres entregar en un tráiler cuando haces entregas múltiples, creo que es bastante importante para distribuir el peso. Se nota en el juego cuando distribuyes el peso hacia atrás o hacia adelante, ¿no? No es súper mega realista, pero se nota. Y eso está guay. Venga, va. 60 litros, gente. Ya empezamos a gastar más, ¿eh? Porque aquí sí quito la tracción total. Bueno, aquí igual me la juego. Aquí va bien. Pero en las zonas de barro, imposible. Tiene pinta de que por ahí se podría ir. Vamos a jugárnosla por aquí. Tiene pinta de que se puede. Voy a ir por la hierba todo lo que pueda. Esquivamos el agua. Y volvemos al camino. Eso es. Aquí hay bastante barro. Quitamos tracción total. Venga, vamos bien, vamos bien. Un poquito de H, se puede. Vuelve motivado, ¿eh? Con las rodadas. Venga, va, ahí, 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 eso es, eso es. Sí, me he motivado. Va demasiado rápido. Va demasiado rápido. Ahí estamos. Voy a ir por la hierba, no me gusta nada. No me gusta nada eso de ahí. Vamos a ir por la hierba. Eso es, lo esquivamos. De hecho, voy a seguir por la hierba, porque esas rodadas me dan miedo, puedo volcar. ¿Qué hay ahí en medio? No sé qué es, un tronco parece. Esquivamos. Hacemos este atajillo. Y listo. Aquí meto tracción total. 48 litros. Llegamos. Ya os digo yo que sí. Esto está hecho, vale. Venga, va, quitamos tracción total. A ver, cuidado, que hay más sorpresas aquí para variar. A ver, tenemos que pasar por aquí. Bueno, pues genial. Hay que pasar por aquí. Tracción total de nuevo. Cuidado con él. Vale, y dime que hay un tocón. Ah, genial, ¿dónde me he metido? Vale, no, por ahí no me da. Para atrás. Todavía me quedo sin combustible, maldita sea. ¿Quién ha puesto ese todoterreno ahí? Hay que ir por aquí. Ya está. Por aquí sí me da. Creo que me da. Y si... bueno, pues igual no. Si el camión se va de esa forma, no. Vamos. Eso es, que me quedo sin combustible. Fardo, apártate un momentín, que no es nada. Ya está. Ala, eso es un maldito fardo. Nadie va a decir nada. Venga, quita vuestra acción total y bloqueo. Metemos la H. Y creo que estaba la grúa de ahí delante, que también hay que esquivar. 38 litros. Si cabe en la cabeza, entra todo. Eso es, José. Vale, ¿por dónde le esquivamos esto la última vez? Antes me he ido por el lado de la grúa. Sí, vamos a ir por aquí. El camino está marcado por aquí. Venga, va, tracción total de nuevo. Confiamos. Cambio diferencial. 35 litros, yo digo que sí. Yo digo que llegamos. Salimos. Meto la H en 3, 2, 1. Ahí está, quitamos tracción total. Un poquito de automático. No. No le gusta. Vamos. Venga, chicos, ya está hecho. Creo que el resto es asfalto y deberíamos de llegar. Voy con la H, modo ahorro. Creo que no hay más obstáculos. Tengo miedo. Igual hay alguno. Bueno, si antes lo digo... vale, a ver. Relax, ¿eh? Relax. A ver. Hemos dicho que... venga, va, por aquí. Tengo miedo en el cambio de una tabla a otra, ¿eh? ¡Ay! Ufa, pensaba que explotaban las... ¡Ojo! Buenas tardes, Gorka, ¿cómo va la semana? Grande, muchas gracias, Ángel Luis, tío, por esos bocinazos. He tenido miedo en ese salto de una losa a otra en reventar las suspensiones. En la vida real creo que ahí igual hubiera explotado el camión. Muchas gracias, Ángel, 25 besazos para ti, por el culo, y yo también te quiero. Y nada, que sea muchos meses más, a ver cuándo os puedo lanzar el maldito sorteo, tío. Aquí estamos, necesitaba un directo de chill, no os voy a engañar. Y además, como el martes que viene se viene la nueva fase muy bueno, para bomberos, ¿eh? Una fase con muchas ideas de bombero en SnowRunner, pues he dicho, vamos a hacer un capítulo para despedir, al menos, más que luego volvamos algún día, despedir Eurasia con una misión en condiciones, o al menos cerrando misiones, ¿no? Que es lo que estamos haciendo hoy. Hemos estrenado un camión que no habíamos probado nunca. Y bueno, sí que es cierto que, por desgracia, va a quedar otro vehículo pendiente en esta fase. Después de haber visto hoy el Taiga que os debía de la anterior, va a quedar un vehículo pendiente también en esta fase por ver. Y es el tractor moderno, que ni siquiera lo he probado. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Después de
la ambientación y los vehículos clásicos que hemos llevado en este contexto de bioma, es que no veo la necesidad, pero necesidad alguna, ¿eh? No veo ninguna de hacerlo. Así que, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es un vehículo que me llame muchísimo, el moderno, el tractor viejo me encanta. Pero bueno, algún día igual volvemos y vamos a por él, porque me queda un mapa por explorar. Eso es cierto, es la primera vez que ha llegado una fase y me queda todavía mapa por explorar. Es una locura. No me da la vida, ya lo sabéis. Pero bueno, el martes creo que habrá bomberos. Veremos a ver cómo se plantea el mapa, porque creo que viene un mapa potente, ¿eh? Creo que viene un mapa potente de esos que tienen el garaje sin levantar y hay que hacer misiones para levantarlo. Y me encanta ese rollo, la verdad. No os voy a engañar. Gente, hemos llegado con 10 litros de sobra. 10 litros, ¿eh? Ojito que nos la hemos jugado. Venga, llenamos y seguimos, porque hay que entregar aquí. Hay que entregar aquí. Vamos allá, damos la vuelta. Vamos con tracción total aquí, yo creo que sí. Si no, no vamos a ningún lado. Despacito, eso sí. Vale, aquí hay un monumento a la... bueno, a la explosividad. Joder, me encanta, ¿eh? Menuda rotonda, han improvisado aquí. Nos metemos aquí a la derecha, que hay un buen charquito. ¡Ah, oh, qué iluminación más guapa aquí de noche! Esquivamos eso y nos metemos por aquí para dejarlo aquí aparcado. ¿Cómo lo veis? Aquí fuera del barro a poder ser, me gustaría. Eso es. Igual, bueno, ahí tampoco me gusta cómo queda tan hundido. ¿Ahí mismo? Venga, ahí mismo. Paramos motor, paramos luces. ¿Y sabéis qué voy a hacer? Vamos a echar una cabezadita, porque sí, porque prefiero que sea al menos por la mañana. Y no sé si será demasiado oscuro. Sí, está demasiado oscuro. Vamos al mediodía, un poquito de luz para entregar, hombre. Claro que sí, esperamos al siguiente día. Qué prisa no tienen después de todo lo que han esperado por sus consumibles. 1, 2 y 3. Última petición, se llamaba. Pues va a ser la última petición de este mapa. ¿Qué os parece? No sé cómo darte las gracias. En nada llega tu recompensa. ¿Cómo que nada llega tu recompensa? ¿Cómo que nada llega? O sea, después de lo que habéis esperado y no está mi recompensa. Tú, la madre que les trajo. Bueno, pues aquí está. Aquí está la zona de talleres, la gasolinera que levantamos. Está bastante chula esta zona, la verdad. Muy, muy guapa. Muy abandonada, quiero decir. En la vida real esto me daría miedo, pero en SnowRunner esto me parece una pasada de sitio. Además, con el charco. muy detallado, de verdad. No sé si echar un poco para atrás para... Igual sí, ¿no? ¿Dejamos el camión ahí aparcado? Venga, va. Es que no me gusta este sitio. No me gusta dejarlo en un barrizal donde se pueda hundir. Vamos allá. Vamos a dejarlo en condiciones. Lo dejamos aparcado hacia acá. A ver si soy capaz de... ¡Uy! Mierda, se me había olvidado esas losas. Vale, bien, esquivado. Eso es. Eso es. Por el barro. ¡Ay! Tenía que haber girado un poquito más. Voy a girar un poquito más. Vale. Eso es lo que quiero hacer. Y ahora hacemos así. Y ahora hacemos así. Y lo dejamos. Pues yo creo que este podría ser un camino natural. Así que, ¿lo dejamos aquí aparcado? Yo creo que ese es un buen sitio para dejarlo aparcado. ¡Hala! Ya está, quitamos todo. Y ahí lo lleváis. Tenemos un depósito aquí, como digo, de, bueno, de cosas infumables, digo, inflamables. Y, o muy flamables, mejor dicho. Y no sé qué hacer. Nos sobraba tiempo. ¿Cuál sería la siguiente misión? El eslabón débil. Entrega en el almacén del instituto. A ver. ¿Qué es una de estas? Sí, es una secundaria. Es una secundaria. Nos dicen que el almacén de instituto necesita tablones de madera. Anda, mira, esos tablones de madera. Coño, pues esta está de cajón. Venimos con este camión. Vale, hasta aquí. Venimos con la grúa. Uf, la grúa está un poco lejos. Sí, la grúa está aquí. Ah, no, que son dos entregas, ¿verdad? Claro. Tendríamos que venir con este camión, venir hasta aquí, cargar con la grúa, luego venir hasta aquí, cargar con la grúa y traerlos hasta aquí. Lo que pasa es que en media hora no me va a dar tiempo, gente. No me va a dar tiempo en media hora a hacerlo. Está chula, ¿eh? Está chula esta misión también, para intentar haberla hecho con el camión grúa que tenemos aquí apartado y que, joder, cómo me ha gustado. Cómo me ha gustado el pequeño, breve pero intenso protagonismo del Taiga, de verdad, me ha encantado. Pues chicos, si queréis, mira, lo vamos a dejar aquí. Esta estampa está espectacular. Espectacular esta estampa. De hecho estoy por... sí. Vamos a lanzar una fotillo aquí. Tal que así, y no sé si merece la pena modo foto. A ver, igual hasta merece la pena el modo foto por sacarle algo más de... algo más de brío a esto. Porque... vamos a ver.
Vamos a ver, por defecto. ¿Hay alguna iluminación más chula? No mucho, la verdad. No mucho. Esta en todo caso. Esta está muy chula. Esta está más guapa aún. Por defecto. La lluvia mola muchísimo, cayendo fuerte. Conductores no, faros de camión no. Exposición, solemos hacer algo así. Con esto solemos hacer algo así. Que no sé si. A ver. Sí. Vamos a hacer algo así. Tono lo dejamos. Saturación un poquito. Ahí. Etalonaje. Estoy probando, ¿eh? Me ha gustado mucho este. Este rollo clásico, foto clásica, mola muchísimo. Si le meto saturación y le meto el etalonaje al máximo, uff, cómo mola. Saturación al máximo para darle algo más de tono. Viñeta al máximo. Algo así. Me gusta. Y hacemos así. Mierda. Ahí. Ahí está. Ahí está. Modo desenfoque. Hacemos tal que creo que apertura ahí. Punto de enfoque cerca. Eso es. Eso quería. Y ahora que solo se ve el camión grúa y el edificio de justo ahí. No, tiene que ser un poco más. Tiene que ser... ahí. Tiene que ser ahí. Más o menos. Más o menos. Esa sería la foto. ¿Qué os parece? Vamos a acercar un poco más desde abajo. Eso es. Esa. Ahí lo lleváis. Fotaca sacada. Y chicos, ¿qué os parece si hoy despedimos un poquito antes? Voy a hacer tal que me pongo el chat por aquí vuestro, que si no nos puedo leer. Y con esta musiquita de fondo, voy a hacer una fotillo también, ahí está, os leo. Y si tenéis cualquier duda de la fase que se viene, de la fase nueva fase de Ontario, podéis lanzarla ahora o callar para siempre, que va a ser hasta el martes que traigamos esa nueva fase en SnowRunner. ¿Qué os parece? Va a ser una arbeta. Bienvenido, tío. Primera intervención en el chat. Llegas en buen momento, también te digo. Buenas tardes, ¿lo juegas con volante? Lo he jugado con volante. Podéis buscar exclamación YouTube y en el canal de YouTube, en la serie que tenéis entera con todos nuestros vídeos de SnowRunner y todo nuestro modo campaña, podéis buscar volante y cambio en H también, o volante y shifter. Si busquéis en la serie de SnowRunner por volante, vais a encontrar vídeos con volante. Hemos hecho ya varios en realidad. A uno le titulé así porque es cuando aprendí y os enseñé cómo lo configuré. Y luego ya tenemos otros que han sido ya más cosa, bueno, digamos puntual, pero que también hemos probado. Así que tenéis miniaturas para distinguirlo, yo creo. Pero bueno, ¿llegas tarde? Pues sí, Pablo, llegas un poco tarde. Estoy cerrando. Sé que otras veces me quedo un poquito más, pero como digo, he tenido una semana muy, pero que muy loca. Tengo la cabeza súper saturada de muchos temas, además importantes para mi vida. Temas inmobiliarios, como ya os dije, llevo buscando casa mucho, mucho tiempo. Y puede, y solo puede, que estemos cerca de conseguirla. Así que sea como sea, seguimos trabajando en ello. Estaréis al tanto de esto cuando ocurra, pero para eso queda tiempo, porque
vaya para bien o para mal, esto va a llevar muchos, muchos trámites y hasta que realmente tenga casa, y ya no os digo nada cuando me mude, con el tema de la rodilla, que como sabéis sigo esperando la operación, va a entorpecer todo, todo, todo. Así que muy seguramente por culpa de la rodilla no pueda mudarme, ni mucho menos, así que todo se retrase, pero al menos ojalá pueda ir haciendo trámites y consiga algo, no sé, pinta bien la cosa, solo os voy a decir eso. Y no volveré a hablar de esto siempre y cuando desconecte y no tenga muchos líos, ¿vale? Porque veremos a ver cuándo me operan la dichosa rodilla. Mañana no va a poder haber directo, por eso he tenido que hacer directo. Y sí o sí, ayer no pudo porque tuve líos de este tipo. Llevo toda la semana con líos y la anterior también. Y mañana no puede haber directo porque en el trabajo tengo un evento importante de la compañía. Así que me paso toda la tarde con compañeros de trabajo en un evento, ¿vale? Que va a ser en Bilbao además. Así que, de verdad, no voy a poder hacer más directo, gente. El viernes no sé qué va a ser de mí y seguramente no puedo hacer, y el sábado tampoco sé qué va a ser de mí porque tengo planes y cosas. Así que una semana un poco mala, la verdad, que como digo, estas semanas van a ser locas y ya cuando me operen ni os digo. Veremos a ver, sea como sea, SnowRunner y juegos de este tipo van a ser protas cuando me operen, siempre y cuando pase las primeras semanas duras, ¿vale? Luego seguramente cuando esté con muletas, nada de simulador durante meses, así que preparaos para lo que se viene. Espero traeros carreritas, no sé si el fin de semana, el domingo, volveremos al simulador o no, espero traeros directo, y ojalá, si no puedo hacer el sorteo con Latch Tools porque no lo puedo reinstalar, le abriré un ticket a ver si lo puedo solventar, y de mientras haremos el sorteo de otra forma, ¿vale? Porque os lo debo desde hace tiempo y es que esta semana no he tenido vida, he tenido que gestionar más cosas y comerme la cabeza con muchas. Básicamente. San, ¿ya las habrá mejores? Claro que sí, claro que sí. Lo importante es eso. Con la rodilla jodida, carga cero. Sí, sí, bueno, es lo que tiene. Andar y poco más. No he hecho nada, pero es verdad que estoy andando y tengo que ir a sitios y tal y cual y de lado a lado, y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Te veo jugando a Tarkov con la pata chula. ¿Os imagináis, Pendragón? Jugando al Tarkov con la pata jodida y que de repente me rompan la rodilla en el Tarkov, que creo que sí que tiene la rodilla como módulo separado, ¿no? No sé, igual solo las piernas, pero sería bastante gracioso. Sería bastante gracioso. No sé por qué me da que me recuperaré antes en el Tarkov que aquí, que en la vida real. Muchas gracias, Kiva. Y muchas gracias a todos que nos he estado leyendo en este último ratín tanto. Así que gracias a todos por el apoyo y que os habéis quedado aquí conmigo con tanto barro y tan poquitas carreras esta semana, ¿vale? La verdad que había una semana interesante en el FM, así que igual el domingo le damos al Lowful Motorsport. No lo sé, no lo sé. Tengo que configurar el American Track todavía y tengo una pereza increíble, y con la cabeza en otras cosas, pues es un poco duro. Yo era aventurero como tú, hasta que jugando al básquet me rompí la rodilla. Efectivamente, sí, como el del flechazo. Y no hablo de Cupido. Pues chicos, vamos a arrancar un raid. ¿Os parece? Un raidazo por aquí. A ver, que ponga yo por aquí algo para aclararme. Me pongo un poco de música de fondo. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde está el raid? ¿Dónde está el raid? Aquí, ¿quiénes están en directo? ¿Está Estradi? ¿Estradi ha vuelto a R-Factor 2? ¿Estradi ha vuelto a R-Factor 2? ¿En serio? Para Lowful Motorsport, igual como han hecho la actualización grande de R-Factor, de, ya sabéis, el tema del contenido que ahora se puede correr contra contenido que no tienes, algo súper interesante y que va a hacer que yo también vuelva a las BTCC de R-Factor, tenedlo seguro. O sea, vamos a volver a la BTCC, e igual me compro el BMW, porque si luego va bien, seguramente me compro el BMW para la BTCC, ya veremos. Ese coche me gusta, pero bueno, no lo sé, ya veremos, como digo. Tracción trasera además. Nada más, chicos, lo dicho, muchas gracias a todos los que os habéis quedado conmigo, y bueno, se vienen fechas difíciles y ojalá antes de operarme la rodilla pueda darme una vuelta con el coche para resumir un poco todo esto y todo lo que espero del año, pero como digo, semanas chungas y no he tenido tiempo para absolutamente nada ni ganas de hacer el vídeo, que al final lleva su curro. Muchas gracias, buenas noches, y os dejo con el gran Estradi. Saludarle de mi parte y pasad, si no os veo hasta el domingo, un muy buen fin de semana. Chao, chao.